superior para la gestión. De desarrollo sostenible y a la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030. En ese sentido, es importante señalar, de acuerdo a Alba Benaya en su artículo, como parte del protagonismo humano que debe emprender el cambio. De manera que la utilización de biocarbón como herramienta para luchar contra el cambio climático, mejorar al mismo tiempo la fertilidad del suelo, así como aumentar el rendimiento de los cultivos en tierras anteriormente degradadas, la identificación de los impactos ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático que permita el desarrollo de una estrategia de adaptación responsable y con las características de crecimiento económico y socialmente sostenible, con medidas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, el planteamiento de fuentes de información geográfica que nos puedan ayudar en la gestión de riesgo y desarrollo sostenible del país, entre otros temas, son parte de la temática que presenta este 10º Foro Ambiental. Desde la Red Ambiental de la Universidad Dominicana, Raudo, asumimos ese compromiso de seguir desarrollando temas que tengan que ver con la parte ambiental, desde la difusión y la producción de ese conocimiento científico e investigativo y que dé respuesta a estos problemas ambientales. Nos sentimos muy agradecidos por la participación de nuestros panelistas, nuestros aliados de la red, el equipo de UCATESI junto al padre Sergio de la Cruz de los Santos, los miembros también de la RAUDO, a todos los estudiantes, docentes y comunidad académica. Me despido con esta frase de Nelson Mandela y cito: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchísimas gracias y esperamos que este panel sea, este foro sea de provecho para todos los que están conectados a través de las redes. Muchas gracias. Gracias, Alvin, por tu intervención. Y estoy de acuerdo. Vamos a prepararnos para cambiar el mundo. Este es el fin que tenemos todos en las manos. Vamos a iniciar de una vez, pues, con la agenda que tenemos de las exposiciones para este foro. Vamos a comenzar con la doctora Odette Varela. La doctora Varela es actualmente la directora de la Escuela de Postgrado de UCATESI y directora general de la Escuela Nacional de Agricultura en El Salvador. Cuenta con un PhD en Agricultura e Ingeniería Medioambiental de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Kwinchung, Taiwán, de la quien también obtuvo una maestría en agronegocios. Pues con estos amplios conocimientos validados ya por sus investigaciones constantes, sobre todo con relación al tema del biocarbón y con la vasta experiencia que ya tiene con su empresa que decidió emprender hace unos años, que se llama Soluciones Carbono Negativo, hoy nos trae la primera exposición de nuestro 10º Foro Raudo. La exposición se llama Producción, Usos y Aplicaciones del Biocarbón. Bienvenida, doctora Varela. Buenos días, muchas gracias. Solamente para aclarar, ya no estoy en UCATESI, pero fui orgullosamente parte de la UCATESI y también muy feliz de ver que este foro fructificó, se pudo realizar y que fueron esfuerzos que se iniciaron con Alvin y con todo el grupo de la RAUDO, donde me apoyó muchísimo Sandy Gutiérrez, y es muy emocionante ver que ha llegado el día de poder realizar todas las presentaciones.
Voy a compartir la pantalla. Perdón. De igual manera, bienvenida, maestra. Muchas gracias. Quiero saludar al doctor Saturnino de los Santos, al padre Sergio de la Cruz, al doctor Alvin Rodríguez, a los ponentes, ingeniero José Ogando, y al doctor Gregorio Rosario Michel, también a Cifredo, que ha estado acompañando en todo este proceso, y a usted, pues, Janet, muchas gracias. Voy a quitar el video por un momento para que sea mejor la transmisión de la presentación. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, se ve. Se ve, maestra. ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien, maestra. Muy bien. Bueno. Voy a hablarles un poco. Tengo varios slides, pero la mayoría son fotografías. Así que espero no pasarme del tiempo que tenemos estipulado. Vamos a hablar un poco sobre la producción, usos y aplicaciones del biocarbón que se han realizado. Hay algunas investigaciones y también aplicaciones que se han hecho en otros países y en El Salvador específicamente. Vamos a hablar sobre el término biochar o biocarbón, también biocarbón versus carbón vegetal versus carbón activado, qué son y cómo funcionan, principales objetivos de la producción de biocarbón, principales efectos del biocarbón sobre las características del suelo, investigación científica del biocarbón y producción de biocarbón y aplicaciones en agricultura. El biochar, que tiene un origen inglés a partir de bio y charcoal, carbón vegetal, también es llamado biocarbón en español. Es el nombre que recibe el carbón vegetal cuando es empleado como enmienda para el suelo. Es decir, es biomasa residual de origen vegetal, procesado por medio de un proceso llamado pirólisis. Esto no es una tecnología nueva, tiene aproximadamente 3.500 años, pero sí lo que es nuevo es que ha sido llevado al estado de investigación científica. El origen del biocarbón está en Tierra Negra del Amazonas, que ese lugar se llama Tierra Preta de Indio. Es una tierra muy, muy, muy negra, con muchísimas propiedades, donde como otros elementos incorporados son las arcillas. Esta Tierra Preta ha sido llamada como un supersuelo, pues muestra altos niveles de actividad de microorganismos. Para hablarles un poco y hacer y que entiendan la diferencia entre biocarbón versus carbón vegetal versus carbón activado, qué son y cómo funcionan, porque todo el mundo dice, bueno, si usted puede hacer carbón, va al supermercado, compra una bolsa de la barbacoa y lo puede poner al suelo. No, el biocarbón está diseñado para un uso agrícola y generalmente se aplica como enmienda del suelo. Es decir, es un mejorador de suelos, es un desintoxicador de suelos, un potencializador de un biofermento, un agroquímico o microorganismos que se quieran incluir en el suelo. El carbón vegetal, ese es un sólido que es rico en carbono, que se deriva de la biomasa de manera similar. La diferencia es que el carbón vegetal se utiliza para calentar o cocinar y se asocia a la barbacoa. Y luego tenemos otro tipo de carbón, que todo tiene el mismo proceso, pero hay diferentes temperaturas y su uso es distinto. El carbón activado se utiliza más que todo en la industria, alguna cosmética y también en los laboratorios para generar algún producto sino que paliativo, por ejemplo, para intoxicaciones o por si hay indigestiones. Y la diferencia es que el carbón activado se produce de temperaturas de 1000 a 2000 grados centígrados. El biocarbón va de temperaturas de 400 a 600, 700 grados centígrados. Todos estos se hacen vía pirólisis,
que es un proceso de conversión térmica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Entra biomasa, luego está el proceso de pirólisis cero oxígeno, es una pirólisis completa, para producción de bioenergía. En esos términos, el residuo que queda después de la producción de bioenergía es biocarbón. Claro, hay procesos específicos para producción de biocarbón también, pero la pirólisis se viene generando desde hace mucho tiempo para producir energía y hay un residuo que se puede reutilizar, el cual es biocarbón. El biocarbón versus el carbón, por si todavía no nos ha quedado muy, muy claro cuál es la diferencia, a diferencia de la producción regular de carbón vegetal, la creación de biocarbón ayuda a mitigar el cambio climático mediante el secuestro de carbono, aumentando la fertilidad del suelo en el proceso. El biocarbón se produce a partir de biomasa residual y se pone en suelo. Es decir, yo secuestro el dióxido de carbono mientras produzco y lo dejo secuestrado en el suelo ya aplicado. La diferencia es que el carbón vegetal yo lo produzco con un fin, que es con la combustión. Y yo quemo ese carbón vegetal y estoy devolviendo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces la diferencia es biocarbón secuestra y el carbón libera. Los principales objetivos de la producción de biocarbón es producción de energía, mitigación del cambio climático, gestión de residuos y enmiendas de suelos. Los principales efectos del biocarbón sobre características del suelo, solo para mencionar algunos, tenemos aumento en la capacidad de retención hídrica, aumento en la irrigación, reducción de la densidad aparente, menor necesidad de laboreo, dado que modifica de alguna forma la estructura del suelo, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento del pH, aumento del secuestro de carbono, mejora la germinación, modificación de la actividad microbiana, y así puedo seguir con un listado que no termina de las propiedades y efectos que tiene el biocarbón. Para hablar un poco de la investigación científica que se ha hecho sobre el biocarbón, durante mis años de doctorado en Taiwán, se tuve que diseñar un pequeño reactor a escala laboratorio para producir pequeñas cantidades de biocarbón y poder analizarlas. No era una escala grande para poder aplicar hectáreas, obviamente, porque se quería investigar dentro del laboratorio. Pero sacando cálculos aproximadamente de lo que resultaba de la producción en ese reactorcito, una tonelada de biomasa me resulta en 400 kilogramos de biocarbón. Estos son algunos de los biocarbones que se generaron a partir de biomasas residuales y todos estos se analizaron, se evaluaron, se caracterizaron. Entre ellos había bambú, granza de arroz, gallinaza, hojarascas, etc. Uno de los hallazgos más importantes es la capacidad de retención de agua que tiene el biocarbón. A mayor temperatura aplicada, mayor capacidad de retención de agua. Eso se debe a la porosidad que tiene el biocarbón. No sé, bueno, por acá se puede observar que este es un trocito de biocarbón y acá se ve toda su porosidad. Digamos que tomamos un granito de esos que está en mi dedo, un granito de biocarbón, y lo ponemos bajo un microscopio especial que se magnifica al 1000000% casi, y esta es la fotografía que nos presenta ese granito de biocarbón. Pero si nosotros nos vamos a otro 1000% de aumento, o 1000000% de aumento, vamos a tener esta estructura. Esto es como un edificio multifamiliar, un hotel 5 estrellas para microorganismos que se van a vivir ese biocarbón y son los que están a cargo de procesar nutrientes que están en el suelo y llevárselos a las raíces de las plantas. También esto hace que el biocarbón sea tan potente en absorción de humedad y agua. Alguna de las investigaciones que realicé, para mencionar algunos de los hallazgos más importantes,
Por ejemplo, es que hay una reducción en el contenido de metales pesados, también la cáscara de arroz que se aplicó, procesada para hacer biocarbón, mejora considerablemente la producción de biomasa, también con biocarbón de bambú, que lo aplicamos puro, vimos que hay, porque se hace un pH muy alto, afecta la germinación, sí, se aplica directamente y también depende mucho de la biomasa por el pH que se lleva. También beneficia considerablemente el crecimiento del maíz por su alto contenido en silicio. Esas son de algunas investigaciones y aplicaciones que se realizaron. La producción de biocarbón va desde lo artesanal, lo básico, a lo muy complicado y caro. Por ejemplo, tenemos un TILOD, que es un gasificador de corriente ascendente. Tiene un diseño sencillo y es de bajo costo, que se puede hacer en un barril con una chimenea de lámina. También tenemos otro tipo, que son unos conos, y llega, esto genera un vórtex y genera una buena pirólisis, incompleta porque hay intercambio de oxígeno, y llega a temperaturas de 600 grados centígrados. También hay estos pirolizadores pequeñitos que son móviles, que se hace un agujero en el suelo, y luego yo pongo el pirolizador sobre una mezcla de estiércol, arcilla y minerales. Este es móvil, se puede sacar, llevar, guardar. Hay más complicados, por ejemplo, este que es móvil, pero son más industriales y son más costosos. Tienen aproximadamente un costo de $250,000. Este ya no es móvil, es un pirolizador de función continua que llega quizás hasta los 1000 grados centígrados y trata cualquier tipo de residuo orgánico, hasta huesos que se pueden procesar, y llega a un precio de $400,000. Y tenemos este tipo de pequeños reactorcitos que se pueden fabricar artesanalmente y que esto nos puede servir para calentar agua. O sea, aquí lo que se tiene como residuo son lo que queda después de desgranar el maíz, que nosotros le llamamos acá en El Salvador olote, y tiene una llamita constante, hay una entrada de oxígeno, salida de oxígeno, y nos puede servir para calentar, para tener unas 2 tazas de agua. Tenemos también este otro tipo, que son las ecoestufas, que queda un residuo después de cocinar, y es biocarbón. Tiene una baja emisión de humo, y lo que saca es sin gas, es un gas, y dependiendo del tipo de biomasa que se utilice, en este caso nosotros utilizamos bambú. Esa llamita duró aproximadamente 2 horas y se puede cocinar frijolitos o habichuelas, como ustedes les llaman allá en República Dominicana. Este es el resultado final, ese es el residuo después de utilizar esa estufa, que es un biocarbón de bambú que tiene muy buena estabilidad y muy buena estructura. Esto es otro tipo de estufa. De muy bajo costo, se llama estufa finca, es lámina, no tiene muy buena duración, pero tiene un costo de $20. Y este es un prototipo que se creó para producir biocarbón, pero había que estarlo abriendo constantemente, por lo tanto había demasiado intercambio de oxígeno y el biocarbón se quemaba, entonces se hacía con mucha ceniza. Entonces este modelo no puede decir, se modificó para mejor, porque estarlo abriendo y cerrando generaba ceniza y ese no es el propósito de hacer biocarbón. También hay este tipo de hornos artesanales, se hacen con ladrillo, y que es el típico también utilizado para hacer carbón, pero se puede utilizar con el fin de generar biocarbón. Aplicaciones del biocarbón en agricultura, en conjunto con una compañera, su nombre es Adriana, en Costa Rica, se hizo una pequeña investigación de producción de biocarbón de cáscara de cacao. Se inició, como pueden ver, con algunos ensayos donde no toda la cáscara de cacao se pirolizaba, pero luego ya los resultados, después de varios intentos, ya era una carbonización completa de la cáscara de cacao. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Bueno,
aprovechar esa biomasa que se genera en las fincas de cacao. Esas son las, así es como se, que lo que se puede recolectar y luego aplicar en las parcelas de cacao. Esto es en Belice, aplicaciones de biocarbón ya en plantaciones establecidas. También tenemos algunos ensayos que se han realizado en una zona cafetalera, netamente cafetalera de El Salvador, se llama Comasagua esa zona. En esta zona, el caficultor tiene otra opción, él hace mucha poda para descumbrar y generar, que no se cierre todo el parque de café, y hay que hacer podas para que entre el sol. Se hacen cada 6 meses aproximadamente o más, y se genera mucha madera, mucha leña. Entonces se procesa para hacer biocarbón. Ese es el biocarbón ya terminado, está ya un poco triturado y se hace por medio de un rototiller o rotovator. Se le pasa varias veces a que quede de una granulometría bastante pequeña. Luego, en esa finca lo que se desarrollan son microgreens, brotes de soya, brotes de frijol, brotes de lechuga, todo lo que se pueda crecer como un brote a partir de una semilla, se crece en 100% biocarbón. Este productor nos expresa que los resultados que lo ha obtenido es que ha podido controlar el mal del tayuelo. Así es como van creciendo los brotes, y ese, para que vean, en ese tamaño ideal es en el que están, no se agrega nada más que el biocarbón. También él deposita los sacos de biocarbón dentro de contenedores con agua que están aireándose. Entonces ahí hay microorganismos, hay una activación biológica, hay más residuos orgánicos, y esta agua se utiliza para irrigación de huertos. Él incorpora el biocarbón, a los huertos. Ese es el proceso que le mostré anteriormente, es de la forma que él incorpora el biocarbón a los huertos con ese rototiller, se lleva con palas, se ubica en los surcos y luego se mezcla ya con el suelo. Acá está ya el desarrollo, las hortalizas que él cultiva, ya con el biocarbón incorporado desde hace tiempo. Y para que ustedes más o menos vean cómo se ve ese biocarbón combinado con el suelo, interactuando, ya un poco disolviéndose y mejorando la textura y el pH de ese suelo. Esa es la cosecha que se obtiene de esos huertos, de esa parcela, jengibre, hay vegetales, flores, vegetales de hoja, etc. También se han realizado aplicaciones acá en la Escuela Nacional de Agricultura. Estos son nuestros estudiantes llevando biocarbón al campo. No, todavía no producimos biocarbón, pero tenemos la ventaja que hay un productor de carbón que tiene ese residuo, y ese residuo que le queda es el biocarbón. Entonces, él llama a uno de nuestros ingenieros, o el ingeniero se pone en contacto y le pregunta, mire, tiene residuo y nosotros vamos a buscarlo. Entonces, eso es lo que actualmente se está aplicando acá en la escuela. Se han hecho aplicaciones en pepino, en rosa de Jamaica y en papaya, obteniendo muy buenos resultados en control del mal del tayuelo, una reducción considerable. También yo tengo mucha expectativa con el uso de biocarbón y combinado en las plantaciones de café. Aplicar el biocarbón a plántulas de café tiene resultados de retención de agua, retención de nutrientes, activación de microorganismos de suelo, hay un ajuste en el pH y hay nutrientes dentro de ese biocarbón. Esto es una producción de biocarbón que se realizó en otra área de acá que se llama Huachapán, en El Salvador,
y este caficultor tenía un ingenio, perdón, un beneficio de café. Y luego ese beneficio cerró, le quedó chatarra, él hizo sus propios reactores, los barriles de en medio son para secar madera y los de afuera están haciendo el biocarbón. Lo que se utiliza es biomasa proveniente de café, de árboles de café que han sido infectados con roya. Él removió completamente el parque de café de raíz y toda esa madera la reutilizó, la transformó en biocarbón y se aplicó a las nuevas plantaciones de café. El biocarbón que lo obtuvo es de muy, muy buena calidad. Luego esto pasa por un proceso, se guarda aproximadamente un mes y se pulveriza. Acá está en maduración, que se queda guardado como un mes. Y luego es impregnado con fertilizantes ecológicos para ser aplicado en los arbolitos nuevos de café. También se han hecho aplicaciones de biocarbón de cascarilla de arroz en espinaca de agua. Esta es una investigación que se realizó en Taiwán, donde se come muchísimo esta espinaca de agua, o Morning Glory. La producción de hoja, que es lo que era más importante porque se comercializa mucho, es la que se aumentó. Esta es la forma en que se prepara esa cascarilla de arroz y es carbonizada. Eso no es una pirólisis completa, pero sí se obtiene una muy buena carbonización. Esta es la comparación de la cascarilla de arroz seca a cascarilla de arroz transformada en biocarbón. Estas son las aplicaciones a la parcela de espinaca de agua, interacción de las raíces, era un suelo muy compacto, arcilloso, y al tener el biocarbón, la estructura del suelo cambia de alguna forma y las raíces crecen a su ancho. Estas son las comparaciones, se hizo una aplicación de biocarbón más fertilizante en un 50% contra una aplicación de fertilizante al 100%. Podemos notar que hay un mayor desarrollo radicular, un buen tamaño de la planta y mucha más producción de hoja. Se encontró que el biocarbón era de naturaleza alcalina que tenía un pH de 8.2. hablando de esa cascarilla de arroz. Y esto se produjo en unas temperaturas de 500 a 600 grados centígrados. Mostró un incremento notable en el contenido de silicio, calcio, potasio y magnesio. Esta es la estructura de ese biocarbón, es muy distinta a la otra estructura que le mostraba, que era de la madera o bambú, y esta estructura cambia. Para hablar un poco de las aplicaciones que se hacen en el biocarbón, por si les va quedando a ustedes la duda, porque se hace distinto en distintos cultivos. Para obtener los mejores resultados, se debe mezclar bien el biocarbón con el suelo durante el arado, a una semana antes de plantar. Se recomienda una profundidad de 30 centímetros. Se utilizan de 200 a 400 gramos por metro cuadrado. Esto es recomendado para para plantas con raíces cortas, que son hortalizas, todo tipo de hortalizas que se tenga en un huerto. También se hacen aplicaciones de biocarbón para árboles. Para el establecimiento del árbol se agrega directamente en el agujero, en el hoyo de la plantación. Se usa una técnica que se llama top dressing. El top dressing es una técnica o práctica en la que se agrega una capa adicional de tierra fresca sobre la tierra ya existente con el ánimo o el objetivo de rejuvenecer ese suelo y reponer nutrientes. Entonces se hace una zanja de 30 centímetros a lo largo de la línea de goteo del árbol y se aplica el biocarbón en la zanja. También es recomendable combinarlo con compost y, como ya mencionaba, en la línea de goteo. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hace el biocarbón en el suelo, hagamos de cuenta que este es un suelo completamente intoxicado, desértico, no tiene microorganismos, no tiene vida, ha sido explotado, tiene pesticidas, herbicidas, fungicidas y una cantidad de nutrientes encriptados. Entonces yo vengo y le aplico el biocarbón y después de aproximadamente 6 meses a un año, yo voy a tener esto.
un suelo donde ha vuelto la vida, es productivo, que no necesita mayores aplicaciones de agroquímicos, que me va a crear una barrera protectora a base de microorganismos para que los microorganismos patógenos no puedan entrar. Esa es mi presentación. Les agradezco. Ese es mi correo electrónico por si quieren contactarme y son bienvenidos en la Escuela Nacional de Agricultura. También quiero agradecer a Raudo porque sé que me van a mandar este recuerdito. Bueno, maestra, usted está contenta porque sabe que le van a mandar ese recuerdito. Yo también espero el mío. Lo puse ahí a propósito para obligarlo, porque no va a ser que se le olvide. Voy a poner mi nombre, maestra, para que también me incluyan a mí en ese envío. Están preciosos. Vamos a agradecer eso a ese patrocinio de Raudo, que nos ha preparado esos hermosos termos para todos. También quiero agradecer a su siempre casa Ucatesi, que nos ha recibido este año y ha preparado toda esta línea gráfica que ustedes hoy aprecian, todo este programa, toda esta colaboración. También a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, que nos recibió con los brazos abiertos con su plataforma de tecnología para hacer esta transmisión, que hasta el momento pues está teniendo resultados exitosos en la plataforma de YouTube, que ustedes pueden apreciar, y ya vemos los comentarios, la gente le ha gustado mucho el tema, maestra. Lo que quiere decir que el foro está comenzando y vamos a tener que continuar no solamente de manera presencial el año que viene, que es lo que esperamos, sino que también vamos a tener que continuar teniendo nuestras plataformas virtuales para que puedan acompañarlos los que no puedan llegar a la sede que nos toque el año que viene, que esperamos que sea Ucateba, ¿verdad que sí? O la Católica, mi casa. Y nada, pues gracias a todos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas-respuestas. Vamos a ver, doctora Varela, no se vaya, para que podamos ver las preguntas que tenemos en la mañana de hoy. Vamos a permitir unas tantas, no más de 5 preguntas, para que podamos dar paso a los demás expositores de esta mañana. Vamos a ver quién nos tiene la primera pregunta. Recordamos que el tema de la doctora fue producción, usos y aplicaciones del biocarbón. Un tema bastante interesante. Fue muy impresionante ver cómo era la diferencia inclusive del uso de los fertilizantes a un 100% y utilizando un 50% junto con biocarbón, los resultados fueron muy favorables, lo que nos da pues noticias muy alentadoras. Vamos a ver dónde... Tiene muchos más usos, muchísimos más usos, pero me enfoqué a la agricultura, el secuestro de carbono, pues es mi ámbito, por decirlo así, pero tiene muchísimos más aplicaciones. Ok, estoy esperando las preguntas, si alguno de los miembros de la red nos va a acompañar. Sí, por favor, Gabriel, levantó la mano, vamos a permitirle el micrófono. Buen día para todos y todas. Doctora Varela. Hola, profe, ¿cómo está usted? Bien, un gusto verle bien. Igual. Mi pregunta es la de un lerdo que desconoce el tema del biocarbón. Cualquier material vegetal, ¿puedo convertirlo en biocarbón? ¿Y cuáles me dan más resultados o mejores resultados? ¿Los que son más leñosos o los que son menos leñosos? Pregunta, profe, ¿cómo está usted? Es bueno verlo, gracias. Bueno, la verdad que sí, de cualquier tipo de biomasa residual de origen vegetal, pero ahora ya hay investigaciones también que se puede utilizar huesos de animales carbonizados.
lo que nos da mejores resultados es lo leñoso. Puede ser lo mejor es residuos de madera, bambú, que bambú se puede cosechar para producir biocarbón porque el bambú usted lo corta y él sigue creciendo, no hay una deforestación. Pero nosotros, los biocarboneros, tenemos como una ética que tenemos, todo debe ser, la producción del biocarbón se debe generar a raíz de biomasa residual o biomasa renovable. Entonces, lo que usted decía es cierto, en su pregunta hay una diferencia. Los leñosos, los biocarbones leñosos a raíz de maderas son mejores y tienen mejor, más larga duración que los que se generan a partir de residuos agrícolas, como cascarilla de arroz o cáscaras de elote, bueno, el olote o lo que queda después de desgranar el maíz, da un buen biocarbón también. Pero si esto nosotros lo transformamos con niveles de cantidades de biocarbón que tenemos en nuestras parcelas y al final hay que transportarlo para deshacernos de ellos y no podemos incorporarlo al suelo, todo eso lo podemos procesar sin utilizar tecnología extremadamente cara. Es muy sencilla. Gracias. Excelente, creo que eso bien contesta la pregunta. Tenemos una pregunta desde la transmisión que tenemos en vivo a través de YouTube del canal de UCATEBA. Y la pregunta es la siguiente, nos preguntas Kaelis Sánchez, dice, ¿qué carbón es más recomendable para un huerto en casa? ¿Qué dice usted, doctora? Bueno, para el huerto en casa, es más, no tienen que producir el carbón. Pueden ir a comprar una bolsita de carbón o varias al supermercado. Tienen que fijarse que ese carbón no tenga un aditivo para combustión, porque a veces se le impregnan algunos químicos o combustible. Entonces, deben tener cuidado que no tenga nada agregado y eso ellos pueden triturarlo y pueden aplicarlo en un huerto en casa. Excelente. También nos pregunta Kaelis Sánchez, ¿cómo puedo hacer para que no se produzcan cenizas? Por eso mencionaba que hay que pasar por un proceso de pirolización. También lo que se puede hacer es que cuando se está en ignición, que está encendido en la materia orgánica, no dejar que se consuma. Lo que se hace es que se le tira agua, se riega y con eso se apaga, se riega constantemente por cierto tiempo hasta que esa leña o esa biomasa se apague. Si es que nosotros no tenemos un reactor o un pirolizador donde podemos controlar los niveles de oxígeno que entran y que salen o temperaturas. Ok, perfecto. Vamos a dar paso también a Daniel Ortiz, quien tiene una pregunta para usted, doctora. Y por último, contestaremos una pregunta más que tenemos en YouTube de Jamfrey de Félix Gómez. Esa será la última. Daniel, por favor. Saludos, buenos días. Excelente, excelente presentación de la doctora. Un tema que tiene mucho futuro. Y la realidad es que principalmente en República Dominicana los productores se han dedicado a producir de manera intensiva y no se han dedicado a mejorar los suelos. Entonces creo que aquí tenemos una muy buena alternativa. Y me da una idea bastante interesante, por ejemplo, en la producción de invernadero, bajo ambiente protegido invernadero. Aquí se produce tanto en sustrato como en suelo. Y es una producción y la otra, una producción y la otra. Y en esos tipos de cultivo se utiliza una gran cantidad de agroquímicos y de insumos químicos que realmente deterioran el suelo. Entonces, sería importantísimo hacer algunos ensayos, algunas pruebas en algunos invernaderos para ver realmente cómo cambian las cosas. O sea, que lo vamos a estar implementando y le vamos a estar contactando para que usted nos ayude en esa parte.
Ya sabe, yo estoy a la orden. El biocarbón se puede aplicar perfectamente a sustratos. Hay resultados. Nosotros lo hemos aplicado pues a escala pequeña. Como ustedes pueden ver, hay un sustrato 100% biocarbón y hay otro sustrato que ya va combinado. También depende del tipo de biomasa que se utilice. Porque, como les mencionaba anteriormente, al inicio de la presentación, yo realicé una clasificación de biocarbones y no todos tienen la misma naturaleza, no todos tienen el mismo pH y no todos tienen los mismos nutrientes incorporados. Por lo cual es importante realizar una investigación previa. Pero yo sí les puedo decir que el uso del biocarbón, pues, aunque no se tenga conocimiento, es recomendado. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Vamos a terminar con esta pregunta del señor Jeanfrey de Félix Gómez, quien nos escribe a través de la plataforma de YouTube en la transmisión en vivo que tenemos. Dice, ¿puede resultar efectivo el biocarbón producido con la biomasa del sargazo que llega a nuestras playas? Una pregunta ahí. Yo alguna vez, no me acuerdo si fue con el ingeniero Gravier, usted estaba presentando, ingeniero, y yo le pregunté qué iban a hacer con ese sargazo de República Dominicana, y yo tenía en la mente decir, ¿por qué no recolectar todo ese sargazo y transformarlo en biocarbón? Porque yo veía que las soluciones que estaban proponiendo las entidades que les corresponde esa parte en gobierno era poner una barrera dentro del mar para que el sargazo ya no llegue a las playas de República Dominicana. Pero decía yo, ¿por qué no recolectarlo y transformarlo? Y poder poner producción en la zona costera incorporando ese biocarbón a base de sargazo o producción de energía. Entonces me parece que ahí hay un mercado potencial y hay otra opción para República Dominicana en transformarlo. Claro, eso requiere una investigación. Y requiere una gran inversión. Pero creo que sería una excelente solución porque vamos a seguir teniendo más sargazo con todo este cambio en el clima que tenemos últimamente, doctora, ¿verdad que sí? Así es, así es. Pero bueno, ya sabemos, solo hay un solo planeta y tenemos que sacar alternativas para poder mejorar lo que tenemos. Sí, bueno. Ya llegamos a nuestras 5 preguntas, pero nuestro presidente de la Raudo, Alvin Rodríguez, insiste en hacer un comentario o pregunta a Alvin. Te damos paso. Sí, lo que pasa es que cuando trataron el tema del sargazo, nosotros automáticamente tuvimos que levantar la mano, porque sí estamos trabajando con transformación del sargazo en biogás. Y creo que una de las alternativas... O sea, desde UNAPEC, en la parte de investigación, estamos trabajando con el sargazo para lo que es el proceso de digestión anaeróbica, para lo que es la producción de biogás. Y una de las alternativas que también se puede aprovechar es con la parte del compostaje, que se puede también hacer una pirólisis con el tema del biocarbón. Entonces, creo Exacto. que... Yo dejé allá en la Bucatesi unos planos para hacer un reactor. Bueno, claro, pues entonces estaremos hablando con usted. Eso se puede retomar. Exactamente. Estaremos hablando con usted para esa parte del reactor, porque sí fue una de las alternativas que hemos estado mirando como salida del sargazo, para aprovechar el sargazo, porque el tema no solamente es poner las barreras, sino qué podemos hacer con ese sargazo y aplicar economía circular. Sí, para eso es que justamente existe la red. Es para que no solamente seamos parte, sino que como universidades nos unamos para trabajar en conjunto. Y ya veo que ahí UCATESI tiene unos planos, una P que está trabajando, lo que quiere decir que puede haber una fusión entre los encargados de área para que esto se haga realidad. Excelente. Claro, nosotros estamos como Escuela Nacional de Agricultura abierto a cualquier tipo de cooperación, colaboración. Doctora, y ahí brevemente surge una cuestionante del señor Sigfredo Rodríguez, que usted bien conoce,
miembro de la red, ¿qué beneficios tiene el uso del biocarbón con relación a la vida de los microorganismos? Deme una media respuesta porque el tiempo no me va a dar para una completa. Es la casa, ahí se van a vivir. Es un multifamiliar o dejémoslo así, un resort para los microorganismos. Lo que quiere decir que es totalmente viable. Ahí está respondida todas las preguntas que hemos recibido para la doctora Varela. Ha sido muy agradable. De hecho, encontramos que duró poco tiempo esa exposición. Vamos a tener que hacer un extenso del foro de medio ambiente que trabajamos en la Raudo. Y bueno, le agradecemos, doctora, nuevamente su participación. Pero queremos también conocer otro tema de mucha importancia que la va a trabajar el ingeniero José Ogando. El ingeniero nos acompaña con su tema, importancia de la identificación de los impactos ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. El ingeniero Ogando, pues como experto tanto en tema de calidad y auditoría del sistema de gestión, es especialista en calidad total y completamente certificado de forma internacional como auditor de sistemas de gestión del acuerdo de ISO 9001, 14001, 18001, y hoy nos trae esta exposición. El maestro ya está preparando su exposición para compartirnos y quería que conocieran un poquito de él, dejándoles saber que también es consultor en temas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, y quiere desarrollar junto con nosotros este tema para desarrollar la conciencia hacia los cambios climáticos, el impacto que tiene en quienes nos acompañan, que esperamos de ustedes que sean también órganos reproductores de las informaciones que hoy vamos a recibir. Desde el comienzo del foro estamos viendo de parte del reverendo padre de la Cruz, de allá de Ucatesi, que hablábamos de la casa común y lo reiteramos con la doctora Varela, es que somos un solo planeta, es una casa común, lo que quiere decir que todos estamos trabajando hacia un mismo lugar, lo que tenemos es que caminar en conjunto. Vamos a pedirle al ingeniero Ogando que comience con su ponencia, estamos ansiosos de recibirlos. ¿Está por ahí, ingeniero? Se me ha perdido el ingeniero Ogando, pero vamos a conocer un poco de su ponencia. Vamos a ver qué tanto impacto puede tener este tema en los participantes. En YouTube ya están, los chicos están motivados, los chicos están esperando por el ingeniero. Inclusive, si el ingeniero por aquí no nos acompaña todavía. Sí, buenos días. Excelente, ingeniero. Bienvenido. Hemos hecho una breve presentación suya para que conozcan un poquito de lo que vamos a esperar en esta mañana. Y damos paso para que usted pueda acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a tan importante foro ambiental. Agradecemos a Raudo el tomarnos en cuenta. Agradecemos también a la Universidad Ucatesi por invitarnos y sobre todo por permitirnos hace un tiempecito ser un docente de esa prestigiosa institución. Como queremos hablar de cambio climático y sostenibilidad ambiental, pues escogimos un tema que va directamente relacionado con la mitigación y el control de los impactos ambientales asociado a las actividades del cambio climático. Para nosotros es importante partir de un alcance, es decir, queremos de manera rápida ver el alcance de la presentación, donde vamos a partir de la definición de lo que es cambio climático. Vamos a hablar un poquito del contexto en el cual
estamos actualmente sobre cambio climático. Y luego vamos a hacer un ejercicio rápido de ver cuáles son los aspectos ambientales que están generando los impactos ambientales y que ellos a su vez son los que están impactando, son los que generan el cambio, ya sea adverso o beneficioso, en el clima, en las temperaturas. Luego vamos a ver de manera rápida lo que sería un plan de manejo y mitigación de impactos. A nuestra manera de verlo, es acá la herramienta fundamental para gestionar el cambio climático. Y es acá donde los países tenemos las grandes oportunidades para tomar las medidas reales y que éstas se reflejen en los cambios de manera positiva. Así que vamos a ver lo que deben ser objetivos, metas e indicadores, pero ya enfocado desde el punto de vista del país, vamos a hablar un poquito de cómo monitorear esos objetivos, esas metas y esos indicadores, y finalmente nuestras conclusiones. La alteración del clima y las temperaturas de la Tierra está afectando los ecosistemas y, por tanto, la actividad humana. Las consecuencias inmediatas, estamos observando cambios negativos en el medio ambiente. El impacto es potencial, es enorme y nos va a afectar a todos. Es decir, va a afectar a la humanidad en su conjunto. Va a repercutir, en cambio, en la calidad y la cantidad del agua potable, en la producción de alimentos, va a aumentar los fenómenos naturales. De manera que es un fenómeno ambiental de consecuencias económicas y sociales que va a intensificar sus impactos con mayor fortaleza en los países más pobres. Evidente, porque estos países, pues, no tienen los recursos para poder enfrentarlo de manera efectiva. Sobre el contexto, vamos a decir que el aumento de la temperatura promedio anual alcanza valores y una velocidad que requiere detenerse. Todos los científicos en el mundo han llegado a esa conclusión y nosotros entendemos que las medidas tienen que ser apropiadas, que las medidas tienen que tomarse ya. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono andan por el orden de los 40 mil millones de toneladas métricas por año, lo que quiere decir que son valores muy importantes, son niveles de emisiones que tienen que ser reducidas de manera importante. Para alcanzar el equilibrio del planeta, es decir, para retrotraerlo a lo que fueron los años antes del 1750, tendríamos entonces que tomar medidas para reducir en 1.4 gigatón al año, al 2050, perdón, las toneladas de dióxido de carbón a emitir al medio ambiente. Para que tengan una idea, en el año 2020 se redujeron en 1.9 gigatón las toneladas de dióxido de carbón emitidas al medio ambiente. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que la pandemia obligó a que muchas empresas, que muchas actividades, muchos servicios, pues pararan sus niveles de producción, y esto permitió reducir las emisiones de CO2 en 1.9 gigatón, lo que quiere decir que se redujo en más o menos 5.4%. Sin embargo, la meta al 2050 es reducir en 1.4 gigatón. Las emisiones de dióxido de carbón por cambio de uso de suelo, que es una actividad común que nosotros la vemos en nuestro país, que no está reglamentada, y la deforestación tropical ha alcanzado niveles de 14.1 gigatón, es decir, millones, 14.100 millones de toneladas de dióxido de carbón en los últimos 10 años. Lo que quiere decir que la actividad de cambio de uso de suelo, la deforestación tropical, ha aumentado de manera intensa en los últimos 10 años. De manera de contexto, podemos decir que los países mayor emisores de dióxido de carbón son Estados Unidos, China, India, Europa. Todos ellos, excepto la India,
está reduciendo sus niveles de emisión en este año 2021. La conferencia de Glasgow en Escocia, que se está celebrando actualmente, que comenzó el 31 de octubre, está revisando los resultados que se han obtenido luego de los protocolos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. Hay algunos compromisos muy importantes que se han asumido y que vale la pena resaltar. 42 países se han comprometido a eliminar la generación eléctrica a carbón. Ustedes saben que son de las actividades de mayor emisión de gases de dióxido de carbón. 190 países de los 197 que asistieron se han comprometido, han firmado el protocolo. Se ha establecido un fondo de unos 18 mil millones de dólares para invertir en energía limpia, energía renovable y para eliminar la producción de energía carbón. Y desde el Acuerdo de París a la fecha, se han reducido un 76% los nuevos proyectos a carbón. Estas son informaciones alentadoras, son medidas que han tomado los países que tienen alta fuente de emisión de dióxido de carbón como resultado de la generación a carbón. Pero muy importante es que se plantea reducir al 2030 el 100% de la deforestación y la generación de metano vía desechos sólidos. Luego también se ha comprometido para el financiamiento de los países más pobres. Como sabemos, los países pobres no tienen capital para invertir en el cambio tecnológico y en las medidas que implican los cambios de generación de energía, los patrones de consumo de la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, hacemos recorrido por lo que ha sido el contexto y los compromisos más importantes de la conferencia de Escocia. Pudiéramos entonces entrar en cómo la humanidad, cómo el mundo ha sectorizado técnicamente para entender y luego poder administrar los impactos ambientales que están generando el cambio climático, que es, digamos, la herramienta más importante para poder gestionar el cambio, para poder gestionar los daños ambientales. De acuerdo con ISO 14001, que es la herramienta de gestión ambiental más importante que se maneja para gestionar el desempeño ambiental de los países, de los procesos, de las empresas, se parte de la definición de aspectos ambientales y se definen los aspectos ambientales como los procesos, los servicios y o las actividades que generan los impactos ambientales. Es decir, para poder identificar los impactos ambientales que generan los cambios, entonces tendremos que identificar cuáles son esos aspectos ambientales que generan esos impactos. De manera que cuando nosotros vemos el uso de combustible para generar energía, ya sea combustible a carbón o petróleo, entonces estamos hablando que el aspecto ambiental es el uso de combustible para generar energía. El mundo necesita la energía para su desarrollo, para el confort, para las actividades, pero el mundo necesita que cada vez la energía sea más limpia, que sea energía renovable. Pero además, la segunda actividad, o quizás la primera en orden de importancia, son las actividades humanas. Es importante saber que las actividades humanas, las actividades que desarrollamos como seres humanos, para el confort, para la alimentación, etcétera, etcétera, pues son actividades que generan impactos ambientales. Y esas actividades son las que están emitiendo importantes niveles de dióxido de carbón hacia el medio ambiente. Como podemos observar, en todos los foros internacionales se han identificado estos dos como los dos aspectos ambientales más importantes que están generando el cambio climático. Ambos aspectos están generando más de 40 mil millones de toneladas de dióxido de carbón y otras emisiones. Por consiguiente, son los responsables de los impactos ambientales que están generando el cambio climático. Son los responsables de la emisión
de dióxido de carbón, que es un gas que tiene efectos invernaderos, son los responsables de la emisión de metanos, etcétera, etcétera. De manera que, al identificar esos aspectos, entonces ahora pudiéramos nosotros hablar de la definición de qué son los impactos ambientales y cómo los sistemas de gestión, cómo las empresas lo identifican para poder hacer un ejercicio de mitigación, un ejercicio de control, un ejercicio de mejora. Fíjense que hasta ahora estoy utilizando términos muy técnicos, pero son importantes para luego poder entender cómo convertir las acciones de gestión y mitigación en resultados que puedan ser medibles, que puedan ser palpables, que se puedan reflejar en las mejoras que estamos buscando. De manera que entonces, los impactos ambientales, que podemos definirlo de manera sencilla como los cambios adversos o positivos, es decir, los impactos ambientales pueden ser positivos, como por ejemplo, los desarrollos que ha tenido la tecnología en el tiempo ha permitido mejorar los niveles de vida de la población. Por tanto, hay un aspecto, un impacto ambiental positivo que también tiene impactos ambientales negativos. Los impactos ambientales positivos o negativos, adversos o positivos, impactan los factores ambientales, es decir, son los que tienden a cambiar los factores ambientales tales como la calidad del aire, tales como la flora, la fauna, la calidad del agua del suelo, del subsuelo, etc. Los impactos más importantes y por tanto son significativos que están generando el cambio climático, podemos describirlo como el aumento del nivel del mar, las olas de calor, tormentas, sequías, extinción de especies, enfermedades, destrucción de ecosistemas e inestabilidad económica. Fíjense que aquí hemos enumerado algunos de los impactos ambientales más importantes que estamos recibiendo como resultado del cambio climático. Y ese cambio climático, entonces, es el resultado de las grandes emisiones de dióxido de carbón, de las grandes emisiones de carbono y otros gases de efectos invernaderos. De manera que, conociendo cuáles son los aspectos que generan esos impactos, entonces podemos identificarlo. Y la identificación de esos impactos es lo que nos va a permitir a nosotros, entonces, hacer un plan de manejo y mitigación de impacto. Y fíjense que hasta acá es sumamente importante entender el proceso, porque lo único que le va a permitir a los países, a las empresas, a las instituciones, reducir o mitigar los daños ambientales que está generando el cambio climático es tener un adecuado plan de manejo y mitigación. Y es, a mi manera de ver, el salto que deben dar los países para poder lograr la disminución esperada, para poder lograr detener el cambio de temperatura, de manera que logremos bajarlo al 2050 a no más de 1.5 grados centígrados. Pero solo con un adecuado plan de manejo, con una adecuada identificación de objetivos, metas e indicadores, podemos nosotros lograr esa transformación, esas mejoras que estamos buscando. Y es acá donde los países no se han enfocado de manera práctica para que la población conozca, para que las instituciones conozcan cuáles son los planes, cómo yo me identifico con esos planes, cuáles son las acciones que yo como empresa, como persona debo tomar para que esas acciones se reflejen en esos planes y esos planes logren los beneficios que estamos buscando. De manera que un plan de manejo y mitigación de impactos para mitigar los daños ambientales que está generando el cambio climático no es más que un proceso coordinado de diseño, implementación y evaluación. Fíjense, proceso coordinado para diseñar, implementar y evaluar las acciones de mitigación del cambio climático. Todos nosotros conocemos que el país suscribe los acuerdos de Escocia. Ahora, ¿cuál es el plan de acción que como país
ha adaptado el Estado Dominicano, el Ministerio de Medio Ambiente, cómo esos planes se reflejan en las actividades industriales, en las actividades humanas y en todas las actividades que tienen impactos en el medio ambiente. La generación de energía, el transporte público, el transporte privado, etc. Cómo el país va a interpretar esos objetivos y lo va a convertir en planes con metas, con objetivos y metas claras, y cómo medirlo para que ellos puedan reflejarse de manera real en el cambio climático. Si eso no se logra, si eso no lo hacemos, entonces los resultados no se esperan, no lo lograremos en los tiempos que hemos planteado lograrlo. En República Dominicana, nosotros planteamos que son vulnerables al cambio climático los recursos hídricos, los recursos forestales, el sector agropecuario, el turismo. Nosotros hemos visto de la manera como el turismo ha sido afectado como resultado del cambio climático. Pero también se esperan cambios más importantes con respecto a calidad y cantidad de agua, las cuencas, la salud. El sistema de salud cada vez va a recibir mayores impactos de enfermedades, cada vez más de manera a nivel de epidemias que van a tener que ser enfrentadas. Los ecosistemas costeros marinos van a ser impactados seriamente y al final también las economías van a ser impactadas. Y aquí la importancia de tener objetivos y metas ambientales. ¿Cuáles son los objetivos y las metas ambientales que se ha planteado la humanidad? Se ratifica que para el 2030 se debe terminar con la deforestación y la emisión de metano por vertedero. ¿Qué significa esto? Que la actividad de deforestación como resultado de uso del suelo que ha cambiado en los últimos 10 años necesita ser reenfocada. Necesita ser administrada para que los países que representan el mayor porcentaje de cobertura boscosa vuelvan a ser lo que eran antes. Pero que República Dominicana, que hoy solo tiene un 37% de cobertura boscosa, pudiera con un plan, con objetivos y metas claras, poder alcanzar valores superiores de cobertura boscosa. Disminuir las emisiones de dióxido de carbono en el planeta para el año 2050 en unas 1.4 gigatón son de los objetivos generales de la humanidad. Pero esa disminución de la emisión de dióxido de carbono se plantea lograrla a través de reducir las emisiones para, como resultado de la generación de energía con combustibles fósiles y con carbón. Es decir, eliminar todas aquellas termoeléctricas que utilizan como fuente de energía el petróleo o el carbón deben salir de operación en los próximos años para poder alcanzar esa disminución. Reducir la concentración de dióxido de carbón vía captación, consumideros o bosque. Para que tengamos una idea, la concentración de dióxido de carbón en la atmósfera ha aumentado desde el año 1750 de 277 ppm a 460 ppm, que es la concentración actual. Pudiéramos decir que en ese tiempo se ha duplicado prácticamente la concentración de dióxido de carbono como resultado de los procesos industriales, como resultado de las actividades humanas, como resultado de todos esos procesos industriales que de alguna manera emiten gases con efectos invernaderos, en este caso, emisiones de dióxido de carbono. Como se puede apreciar, estos son objetivos mundiales, estos son metas mundiales, y por tanto nosotros somos parte de ellos. Pero ¿qué ocurre? Que estos objetivos y estas metas tienen efectos positivos que han sido demostrados ya científicamente. Pero sus beneficios en nuestro país no se van a percibir en el mediano y corto plazo. Si nosotros no hacemos operativos y prácticos planes de manejo para lograr estos objetivos. Es decir, nosotros tenemos que identificar cuáles son las fuentes de emisiones que nosotros tenemos, cuáles son los valores de emisiones que nosotros tenemos en esa fuente y cuáles son las medidas que vamos a tomar en el tiempo
para reducir esos niveles de emisiones, por ejemplo, por generación, cuánta termoeléctrica nosotros tenemos que generan energía a partir del carbón, cuánta termoeléctrica nosotros tenemos que generan energía a partir del fuel oil, a partir del petróleo, a partir del diésel. Entonces, un inventario de este tipo nos va a permitir establecer cuáles son nuestros niveles de emisiones actuales y cuáles son las medidas que vamos a tomar y cómo las vamos a tomar. Como le decía, en todo el recorrido, para que esos objetivos y esas metas mundiales que se han establecido y de la cual nosotros somos compromisarios, requiere el país diseñar un plan de manejo y mitigación de impactos para la República Dominicana. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un cambio, ahí es donde nosotros necesitamos imitar a las empresas para gestionar esos aspectos ambientales, para gestionar esos impactos ambientales y poder lograr el resultado esperado. Solamente como muestra, le pongo acá un ejemplo de cómo nosotros, en nuestra experiencia a través de la minería, hemos logrado objetivos y metas importantes ambientales, pero que para ello se hace necesario planes de manejo y mitigación que sean operativos, que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda palpar, que la gente lo pueda visualizar, que cuando nosotros hablamos de reducir las emisiones de dióxido de carbón como resultado de eliminar la generación de energía a carbón, que nosotros podamos decir Itabo 1, Itabo 2, Azua Carbón, Punta Catalina, ¿cuánto es nuestro parque a carbón? ¿Cuánto generan actualmente? ¿Cuál es la eficiencia que tienen esos procesos? Primero vamos a trabajar con la eficiencia para disminuir las emisiones, trabajando la eficiencia. Luego vamos a sustituir el uso del carbón por el uso de otro tipo de combustible o otro tipo de para producir energía más limpia. Vamos a eliminar esa planta, pero para ello necesitamos instalar la cantidad de megavatios que ella produce de energía limpia, energía hidráulica, energía eólica, energía solar. Lo mismo deberíamos hacer desde el punto de vista de la generación de residuos sólidos por las actividades humanas. En el país estamos hablando de que se producen millones de toneladas de residuos sólidos al año, pero ¿cómo se manejan esos residuos? ¿Cómo se depositan esos residuos? ¿Cuál es el manejo que nosotros tenemos para captar esas emisiones que generan esos residuos cuando son ellos incendiados de manera incontrolada en los vertederos? De manera que un plan con objetivos y metas claras debe establecer cuál es la generación de desecho actual que nosotros tenemos. ¿Qué porcentaje nosotros vamos a reducir por año? ¿Y qué acciones vamos a tomar para poder lograr esas disminuciones? Imagínense, por ejemplo, que nosotros dijéramos en el Gran Santo Domingo se producen alrededor de unas 15.000, 20.000 toneladas por día que son acarreadas al vertedero de Duquesa. Pero es un vertedero que no es un vertedero controlado, es un vertedero donde esos desechos no son manejados de manera apropiada. Por tanto, las emisiones que generan esos desechos son emisiones que no son controladas, son emisiones que no son medidas, son emisiones que no son monitoreadas. Entonces nosotros necesitamos medir esas toneladas de desechos, clasificar esos desechos, disponer de manera apropiada esos desechos y controlar las emisiones de esos desechos para manejarla de manera adecuada. Cuando se establezca un plan que identifique las toneladas de desechos que genera el país, clasificadas por zonas o por zonas o por áreas, pero además se haga una clasificación de esos desechos, se haga un manejo de esos desechos de manera apropiada, podemos decir entonces que el plan de acción que República Dominicana ha diseñado y que ha implementado para reducir los impactos del cambio climático se van a sentir de manera apropiada. Pero pongamos un ejemplo. Tenemos un aspecto ambiental que es la deforestación, que tiene como impacto el cambio en el clima y el aumento de temperatura. Esa deforestación que ha aumentado con los años, nosotros hemos perdido en los últimos años un porciento importante de capa boscosa. Pero como Estado, como país, nosotros no tenemos un plan de manejo
que identifique cuáles son las áreas que nosotros queremos reforestar, qué porcentaje de esa capa boscosa representa, cuál es el porcentaje de captación de dióxido de carbono que va a representar ese porcentaje, pero además, cómo va a estar distribuido, cuánto le corresponde al Cibao, cuánto le corresponde al este, cuánto le corresponde al sur, pero cuál es el presupuesto que disponemos para hacer ese plan de reforestación y cómo vamos a seguir esa implementación con mediciones y respuestas que tienen que ser identificadas. Eso es lo que se llama un plan de manejo y mitigación. Es de la manera como en las empresas, como en las industrias mineras, hemos logrado implementar sistemas de gestión ambiental, y esos sistemas de gestión ambiental han reflejado beneficio, han disminuido los impactos ambientales, y por tanto, en las empresas se ha reflejado como disminución de emisiones, como eficiencia de proceso, como disminución de generación de desechos, por tanto, beneficios ambientales y beneficios económicos. Cuando nosotros identificamos el país y lo visualizamos desde el punto de vista de la gestión ambiental, de acuerdo con ISO 14001, entonces nosotros vamos a poder gestionar los impactos ambientales que generan el cambio climático. Para que tengan una idea, pudiéramos identificar cómo mitigar algunos impactos a corto y mediano plazo en el país. Y nosotros nos preguntamos, por ejemplo, las altas temporadas de lluvia, que ahora son más frecuentes como resultado del cambio climático. ¿Cuál es el plan que nosotros como país tenemos? ¿Cuáles son los objetivos y las metas? ¿Y cómo vamos a medir si estamos alcanzando esos objetivos y esas metas? Desde el punto de vista de las temporadas de alta lluvia, que se reflejan en inundaciones, daños a la agricultura y daños a las ciudades. ¿Cómo nosotros vamos a mitigar las inundaciones de manera que cada vez se pierdan menos vidas, que cada vez se pierdan menos propiedades? ¿Cómo nosotros vamos a mitigar los daños a la agricultura de manera que pudiéramos planificar en qué época podemos sembrar, cómo vamos a cuidar las plantaciones, cómo vamos nosotros a medir y a darle seguimiento para que nuestros agricultores se tecnifiquen, se preparen y poder entonces hacer planificaciones de siembra tomando en cuenta las temporadas de alta lluvia? Ciudades. Nosotros con frecuencia vemos cómo las altas lluvias inundan las ciudades, cómo nuestras personas pierden sus propiedades como resultado de casas en mal estado, áreas, construcciones o ciudades improvisadas. De manera que como país nosotros necesitamos tener planes bien definidos para poder impactar las temporadas de alta lluvia, que éstas disminuyan los daños económicos y los daños ambientales que genera nuestro país por la falta de planes definidos y que planes que sean operativos. Pero también tenemos el aumento y disminución del nivel del mar. Todos nosotros hemos visto cómo el sargazo ha afectado de manera seria una actividad tan importante desde el punto de vista económico como es el turismo. Pero es evidente que el país no tiene un plan para atacar con objetivos y metas claras para atacar la producción de sargazo en la temporada cuando se producen esos cambios de la dirección del viento y esos cambios en las direcciones marinas. Muchos de ustedes hablaban sobre la necesidad de desarrollar planes para aprovechar el sargazo, para producir abonos, para producir carbón, etc. Lo importante es que como país se establezca cómo vamos a manejar el sargazo. Vamos a establecer tecnología BUN antes de llegar a las playas para detenerlo en esa zona y poder recogerlo y procesarlo de manera tal que no afecten la belleza de nuestras playas, que no afecten el bañista. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder mitigar esos daños al medio ambiente que están afectando una actividad importante como el turismo y que como consecuencia entonces afecta económicamente al país. Pero lo mismo va a ocurrir con la pesca, con la pescadería, lo mismo va a ocurrir con la vida marina. Pero podemos hablar entonces de sequías prolongadas, y nosotros somos testigos de los daños que generan esas sequías prolongadas a la ganadería. Pero nos queda claro de que no existe un plan de nación que defina los objetivos, que defina las metas, que defina los presupuestos, y cómo nosotros vamos a lograr que con los años el impacto a la ganadería se pueda reducir. No hay una planificación para la producción
no hay sistema de almacenamiento de agua, no hay sistema de almacenamiento de alimentos, no hay una planificación, no hay tecnología. Nuestros ganaderos no están preparados para administrar esos cambios. También ocurre con la agricultura, porque no tenemos planes, y acá es la importancia de volver y hacer el ejercicio hacia atrás. Tenemos aspectos ambientales, los hemos identificado, tenemos impactos ambientales. Los científicos han investigado y han escrito mucho sobre los daños que está generando el cambio climático, pero donde nos falta ahora es cómo vamos a ser operativos, cómo vamos a medir, cómo nos vamos a asegurar de que esos cambios ambientales están siendo gestionados para disminuir los daños. Y acá es donde hablamos de los daños a la ganadería, los daños a la agricultura que afectan los precios de los productos y por tanto nos afectan a nosotros, pero nuestros productores que pierden cosechas, los daños que le genera a los bosques, cómo nosotros vamos a hacer una planeación para gestionar los bosques en época de sequía, para reducir, cuáles son nuestros planes de contingencia para atacar los incendios, cómo vamos a manejar los incendios, cuál es la frecuencia de incendio que tenemos, cuándo se genera, qué tipo de manejo podemos hacer para que los incendios no se produzcan en el tiempo. Esas son las acciones que nosotros podemos implementar para reducir el impacto del cambio climático. Mientras lo estemos mirando desde el punto de vista macro y desde el punto de vista lo mismo ocurre con las tormentas, la pérdida de vida que tenemos como resultado de las tormentas, daño a la propiedad, pero la gestión puede mitigar esos daños, la planificación en las temporadas puede reducir los daños que tenemos, un plan de contingencia bien elaborado, que sea entendible, que sea conocido, pero que además opere, es lo que nos va a permitir reducir los daños. Lo mismo que a la propiedad. Los daños a la propiedad, pues todo ello puede ser mitigado, pero para eso se requiere, como les decía, un plan de manejo y adecuación ambiental que nos permita establecer esos objetivos, esas metas para lograr esa mitigación, pero que esos objetivos y esas metas no se queden en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, en las oficinas del Estado Dominicano, sino que bajen a todos los sectores productivos, que baje a la comunidad, que baje a los pueblos, que baje a las personas, pero con una gestión sistemática, con una medición, con un control y con una evaluación permanente. Cuando hacemos la identificación y establecemos objetivos, metas y acciones que nos van a permitir conseguir esos objetivos y esas metas, entonces viene una etapa de monitoreo, que es evidentemente una de nuestras mayores debilidades como país. ¿Cuáles son los niveles de emisiones que nosotros tenemos al año? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las actividades que más emisiones de efectos invernaderos genera? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a hacer un balance anual de emisiones por actividades. Pero ese balance, esa medición de emisiones, nos va a dar un resultado. Y con ese resultado vamos a revisar de nuevo las acciones que estamos tomando. Porque si lo logramos, las acciones fueron efectivas. Pero si no lo logramos, entonces las acciones no fueron efectivas. De manera que con un plan de monitoreo, entonces vamos a medir qué, que estamos logrando los objetivos y las metas planeadas. Si no lo estamos logrando, las acciones no fueron efectivas, entonces tenemos que revisar las acciones. Si no lo estamos logrando, el objetivo no fue bien definido, la meta no fue bien definida, pero al final necesitamos retroalimentar el plan como resultado del monitoreo, como resultado de la revisión. Créanme que es de la única manera que podemos hacer operativo. Es la diferencia entre gestionar los procesos y investigar sobre los procesos, plantear las soluciones, pero el cómo vamos a plantear las soluciones es lo más importante. Y puedo decirle que la gestión ambiental y la gestión de calidad se convirtieron en procesos reales, prácticos y medibles cuando llegaron los sistemas de gestión en base a ISO 9001, en base a ISO 14001, que definieron cómo lograr eso y dejaron de ser filosofía que era interpretada a la manera de cada uno de los científicos o de cada una de las personas que estuviéramos involucrados. La gestión, de acuerdo con ISO 14001, es la única herramienta que nos va a permitir a nosotros como país lograr los objetivos y las metas planeadas
para mitigar esos daños ambientales. En República Dominicana necesitamos de manera urgente que esos planes sean definidos, que sean implementados, que sean medidos y que sean revisados. Nosotros somos muy vulnerables a los cambios climáticos. Nosotros tenemos recursos hídricos y forestales, así como el turismo, la calidad del agua, que va a ser impactada y se requiere de manera importante acciones prácticas, acciones aterrizadas y que involucren a toda la comunidad científica, a las universidades, pero también a las comunidades y a las personas en estos planes. Por eso la importancia de hacerlo práctico, de hacerlo entendible, para que pueda ser interpretado, para que pueda ser integrado en el diario vivir, que es la manera de conseguir los resultados. Este ha sido nuestro enfoque, así que agradecemos la oportunidad. Como expositor, quiero decirle que mi mayor experiencia ha sido más de 20 años en el sector minero, en procesos pirometalúrgicos, procesos donde tenían grandes niveles de emisiones, procesos que han sido necesarios someterse a mejoras ambientales, y hoy por hoy pudiéramos decir que el sector minero es uno de los sectores que tiene más claro cuáles deben ser los objetivos y las metas ambientales y que está trabajando en esa dirección, y ese es un beneficio. Así como hemos sido también profesor e investigador y hemos participado en otro tipo de congresos de este tipo. Agradecemos la invitación y también el que nos escuche. Estamos dispuestos para las preguntas. Ingeniero Gando, agradecemos su participación. Nos ha dejado con nuevas informaciones, nos ha dejado con muchas inquietudes. Tenemos inclusive ahí en YouTube un poco de impaciencia. Nos comenta María Inés Pérez que no solamente le gusta tener sus propias ideas en cuanto al medio ambiente, sino que también nos dice un comentario a su exponencia. Entonces, según el ingeniero Gando, Punta Catalina es una planta eléctrica que ha beneficiado no solamente a la población, sino que también al medio ambiente. ¿Es así? No, Punta Catalina, cuando los vemos como proceso, tiene impactos ambientales positivos e impactos ambientales negativos. Lo positivo es que genera energía a bajo costo y, por tanto, puede beneficiar a la población en términos de pago. Pero desde el punto de vista ambiental es negativo porque sus emisiones son importantes y tienen que ser manejadas. Sus emisiones tienen que ser manejadas primero desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de tratamiento, y segundo, que puede ser un objetivo a mediano y largo plazo, transformar la producción de energía de Punta Catalina, convertirla de carbón a gas. Pudiera ser una alternativa ambiental. Sí, porque de todas maneras, aunque se haga la transformación, los trabajos que se realizan son bastante impactantes para el medio ambiente, independientemente de que se busque reducir pues el impacto, de todas maneras es algo que marca, ¿no? Es positivo. El país debe establecer una agenda o un plan para ir eliminando la generación de energía de carbón. Yo pienso que en el mediano plazo Punta Catalina deberá pasar a ser una planta de generación solamente para situaciones de crisis. Pero para ello necesitamos instalar generación de energía renovable para poder tener la capacidad de suplir la demanda. Ok. Bueno, pues agradecemos nuevamente esta exposición. Yo generé rápidamente la inquietud, pero vamos a abrir inmediatamente la parte de sesión de preguntas-respuestas. Sé que hay uno de nuestros miembros de la Raudo que tiene una preguntita por allí. ¿Dónde está? Vamos a esperar para abrirle el micrófono, que me levante las manos. De todas maneras, vamos a ver. Y nos pregunta Geralda Díaz, desde nuestra transmisión de YouTube, gracias a UCATEVA, dice, ¿cómo se pueden manejar las emisiones de Punta Catalina? Uf, preguntitas calientes, maestro. Interesante. Las emisiones de Punta Catalina, para que se entienda, las mayores discusiones
han estado situadas en términos no de emisiones de CO2, sino en términos de particulado. Pero desde el punto de vista de particulado, la planta tiene la tecnología pico para manejar las emisiones. Lo que ahora nosotros tenemos que enfocarnos es cómo disminuir la tonelada de dióxido de carbón y de dióxido y de óxido de nitrógeno que genera la planta por cada kilovatio de energía generada. Verla desde el punto de vista de eficiencia y asegurarnos que está en los mayores niveles. Luego, la salida debe ser disminuir los niveles de producción de Punta Catalina en la medida que pueda ser sustituida por energía renovable. Es la salida ambiental más adecuada que yo percibo. Y de los, también nos comentan por aquí, me llega una preguntita diciéndonos sobre los puntos vulnerables en la República Dominicana. ¿Cuál es el que tiene actualmente mayor riesgo? Desde los puntos vulnerables en República Dominicana, pudiéramos decir que el de mayor riesgo son las emisiones de dióxido de carbón y la generación de desechos sólidos y la deforestación. Digamos que en orden y en importancia, emisiones en base a procesos industriales y parque vehicular, la generación de desechos que se hace de manera desproporcionada y sin gestión, y tercero, la deforestación. A mi manera de ver, son los tres impactos ambientales más importantes que el país tiene que gestionar en los próximos años. Excelente, doctor. Nos preguntan desde el canal de YouTube de UCATESI, que también está transmitiendo en vivo este foro que este año se llama Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental. Edilaine González Mugia nos pregunta, ¿cómo podría plantearse un plan posible a llevar a cabo para controlar el sargazo y así no continúe afectando al turismo? Ese sargazo nos tiene muy preocupados, maestro. Sí, realmente es una preocupación y el Estado dominicano necesita prestarle atención. El plan para manejar, para gestionar o manejar el sargazo que nosotros hemos identificado o con el que nos identificamos, es primero usar tecnología para detener el desplazamiento del sargazo antes de que llegue a los niveles de playa, utilizando tecnología. Por ejemplo, las barras físicas como el boom pueden ser colocadas, pero también pueden ser colocadas barreras físicas para evitar que llegue rompeolas, etcétera. Lo primero que debe hacer el Estado dominicano, unido con el sector turístico y el Ministerio de Medio Ambiente, es identificar esa tecnología. En principio, los BUN sabemos que son barreras físicas, que son asequibles desde el punto de vista económico y que hacen una función. Pero también la barrera física, como rompeolas, que son un poco más costosas, pero que son barreras que existen. Son medidas de ingeniería. Eso va a permitir detener el sargazo antes de que llegue a la playa. Luego, entonces, desarrollar un sistema para recolectar ese sargazo en esas barreras y entonces usar el sargazo, aprovechar ese sargazo para producir fertilizante o para producir carbón. Ese es, a nuestra manera de ver, el plan de manejo que debe desarrollar el país para cuidar las playas, para cuidar el turismo, del impacto ambiental que genera el sargazo, que es un impacto ambiental visual, pero que es muy importante. Okay, excelente. Vamos a pedirle a nuestro miembro Daniel Ortiz que nos acompañe en la transmisión porque tiene algo que compartir, una pregunta para usted, maestro. Bien, yo de nuevo saludo, excelente presentación, felicitaciones. Ahora bien, yo tengo una preocupación y es de una actividad que se está dando desde hace muchos años ya en nuestro país, principalmente en zonas de montaña, zona que se entiende
que solamente tienen vocación forestal, zona de amortiguamiento. Sin embargo, las estamos sembrando de cemento y varilla, con las llamadas construcciones o cabañas que se están construyendo, principalmente, por poner un ejemplo, Jarabacoa. Y así lo vemos en diferentes puntos del país. Esta actividad ha generado o ha aumentado de manera exponencial la deforestación. ¿Qué se piensa hacer con eso? ¿Vamos a seguir permitiendo eso? Una pregunta. El país necesita de manera urgente que una ley que tiene muchos años dando vuelta en nuestro Congreso se apruebe. Ustedes conocen el proyecto de ley de uso de suelo. Esa es una ley que tiene importancia capital porque ambientalmente regula el uso de suelo, que es una de nuestras problemáticas. Nosotros no tenemos regulación de uso de suelo. Nosotros tenemos suelos con vocación agrícola que se convierten en residencial. Nosotros tenemos suelos con vocación forestal que se convierten en agrícola y así sucesivamente. Tenemos actividades ganaderas en zonas críticas. Lo que nos va a permitir a nosotros regular todas estas actividades, incluyendo la urbanización de las áreas boscosas, es una ley de uso del suelo. Adicionalmente, como actividad también, el nivel de educación para que aquellas personas que se dedican a construir en zonas, como por ejemplo de Jarabacoa, que pueda hacerse un desarrollo sostenible de esas facilidades ambientales. Muy bien. Bueno, gracias por su participación. Nos preguntan también por el chat, nos dicen, ¿hay costos operativos de recolección y mantenimiento de las barreras que son muy altos? Pero no obstante, las alternativas deben ir orientadas a la utilización del sargazo en diferentes tipos de uso. Podría ser la transformación a biogás, el compostaje, otras utilidades. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Es correcto. Las actividades, las acciones para mitigar ese daño, tiene un costo. Pero son de las inversiones, son de los costos, que hoy por hoy ya se convierte en un costo operativo del sector turístico, que es un sector que genera mucha riqueza y que ambientalmente tiene que ser reenfocado para que se maneje de manera sostenible, para que entienda que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestras aguas, el cuidado de las playas, el cuidado de los bosques que están en los entornos, de esos resorts, de esas villas, es importante para que su inversión pueda perdurar en el tiempo. Pero además que es un sector que depende de la belleza del medio ambiente, de la naturaleza, de su entorno. Por tanto, invertir para cuidarlo es inteligente. Manejar el sargazo, evitando que llegue a la playa, a mi entender, es la acción más efectiva que se puede hacer, porque después que llega a la playa, aún se recoja, el impacto visual es significativo. De manera que desde mi punto de vista, tenemos que enfocarnos en hacer las inversiones con esas barreras físicas, que son las más económicas, porque los otros tipos de tecnologías son mucho más costosos, para obligar a que no llegue al área de playa, recolectarla en esa zona, entonces vamos a mantener la belleza de esos entornos, la belleza de esas playas, y vamos además ese sargazo a aprovecharlo para producir fertilizante, para producir carbón, etc. Excelente. Me hacen otra pregunta por acá. También me puede contestar lo siguiente. Creo que sería la última pregunta por ahora porque nos están hablando de en YouTube está el debate, ingeniero, de que si esto no funciona, habría que hacer un stop mundial. Hay una puja ahí que no quiero que usted me entre todavía en ese debate, pero quiero preguntarle lo siguiente de parte de Anabel Riva. Dice, ¿qué planes podríamos implementar en nuestro país para tener un manejo adecuado de los residuos? Así a grosso modo, ingeniero. Yo me identifico con la estrategia
de crear rellenos sanitarios por áreas. Es decir, si nosotros como país creáramos 4 rellenos sanitarios, uno en Santo, uno para manejar todos los desechos que se generan en la ciudad de Santo Domingo y el distrito, uno para manejar los desechos de la región sur, uno para la región norte y uno para la región este, de manera que nosotros podamos hacer clasificación en el origen y reducir los niveles de desechos que van a los rellenos sanitarios, nosotros pudiéramos hacer un manejo adecuado. Pienso que es la forma más operativa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. De manera que yo lo que sugiero es hacer una sectorización, establecer 4 rellenos sanitarios que sean manejados técnicamente como relleno sanitario, y entonces establecer estructura para que esos desechos, luego de clasificados, puedan llevarse a esos rellenos sanitarios. Ok, excelente. Para nosotros ha sido un placer, maestro, ha creado mucho impacto y ha sembrado nuevas inquietudes. Al respecto del tema de la identificación de los impactos ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Es importante resaltar, ingeniero, que vemos que no solamente estamos hablando de mitigar, sino que también estamos hablando de que ya no es generar solamente un cambio, sino que hay que adaptarse a estos cambios climáticos. Ya vamos en forma progresiva, y recuerdo hace unos años en un encuentro que Raudo generó a través de algunas universidades y colegios, llevando las opciones de cómo podíamos colaborar desde nuestros hogares a reducir el costo de la factura de la luz, a mejorar el uso del recurso agua, este tipo de cosas, buscando tal vez hace ya algunos años, no tener que hablar del tema de adaptación a cambio climático, lo que nos deja dicho que no solamente es una adaptación del momento, sino que va a tener que ser una adaptación continua. Si usted está de acuerdo conmigo, eso impactaría mucho más todo lo que estamos pensando en este instante. Muy interesante tu puntualización y estoy totalmente de acuerdo. Cuando vamos a la transparencia y vemos lo que es la adaptación o la adaptabilidad, fíjense que cuando hablamos de manejar las sequías, las épocas de alta lluvia, estamos hablando de medidas para adaptarnos a ellas. De manera que es correcto. Nosotros podemos la mitigación y el control es desde el punto de vista de las emisiones, pero eso no se va a detener. Estamos hablando de reducirla a 1.5 grados al 2050. Pero tenemos que adaptarnos, y por eso, entonces, las medidas para nosotros poder gestionar las altas temperaturas, la época de sequía, la época de alta lluvia. De manera que estoy totalmente de acuerdo con esa puntualización que hace. Bueno, maestro, le digo maestro porque hemos aprendido tanto de usted en esta mañana, ingeniero, que vamos a agradecer nuevamente su participación. Yo sé que hay más preguntas, las veo por ahí en YouTube, las veo también en nuestro Zoom de parte de nuestros miembros, pero tenemos una agenda que agotar, tenemos que dar participación al cierre de este encuentro de la mañana de hoy, así que agradezco nuevamente su participación y bienvenido sea, y creo que para el año que viene vamos a tener que volverlo a invitar, porque como nos vamos a tener que seguir adaptando, van a tener que venir nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevos planes estratégicos para continuar. Maestro, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, les reitero mi disposición. Excelente. Vamos inmediatamente, luego de esta magnífica exposición que tuvimos en la mañana de hoy, vamos a pedirle al doctor Gregorio Rosario Michel, quien es el último, nuestra tercera y última exposición del foro, pero el foro todavía no termina, tenemos mucho por conocer luego de la participación del doctor. Y quiero comentarles para que sepan ¿con quién vamos a trabajar ahora? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el tema información geográfica para la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible en la República Dominicana.
Preparen ese lápiz y papel porque aquí vienen muchas preguntas. Esta es la última exposición del Foro Raudo 2021 que se está transmitiendo de manera puntual en los canales de UCATEVA, UCATESI y también de nuestra querida Universidad UNFU. Están siendo transmitidos a través de sus canales de YouTube y vamos a estar recibiendo preguntas de parte de estas tres transmisiones. Cabe destacar que este foro se va a mantener de manera virtual y permanente en estas plataformas para que quienes no hayan podido disfrutar de estas participaciones puedan de manera continua verla, aprovechar. Hemos tenido una mañana espectacular con la doctora Varela, ahora con el ingeniero Ogando, ahora vamos a tener la participación del doctor Rosario. Y les comento un poquito del doctor Rosario. Actualmente dirige la planificación y el desarrollo de la defensa civil de la República Dominicana y también es profesor e investigador en países como Panamá, Corea. Es decir, que él viene haciendo un recabado de todo lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El tema que va a desarrollar el doctor Rosario viene de su experiencia de más de 10 años liderando proyectos de investigación, del desarrollo de la geomática, la gestión de la información, infraestructuras de datos espaciales, análisis de requerimientos de usuario, operaciones de equipos de mapeo de emergencia. Imagínense, estamos hablando de una persona que tiene mucha experiencia en la parte de la defensa civil. También trabajado mucho con todo lo que es la reducción de riesgos de desastre, exploración minera, tema que ya hemos venido tratando durante los años del Foro Raudo. También queda muy claro que toda esta exposición que ha tenido el doctor Rosario Michel es que lo lleva en la mañana de hoy a hacer el cierre, el complemento perfecto para que este foro pues tenga una conclusión en esta mañana. Vamos a llenarnos de informaciones nuevas, de informaciones no tan nuevas, pero importantes, y le pedimos, por favor, al doctor Michel que nos acompañe con su exponencia. ¿Por dónde anda, doctor? Estoy por acá. Buenos días. Bienvenido. ¿Pueden ver mi pantalla desde ya? Así es, podemos verla. Muy bien. Muchas gracias a todos, ¿no? Especialmente a los organizadores de este foro, de este encuentro académico, este encuentro de aprendizaje, que yo he aprendido mucho, he estado atento desde el primer minuto de este foro y bueno, me siento muy, muy contento. Bienvenido. Felicidades al maestro Ogando, que ha hecho una excelente exposición y podíamos notar en todos los retos y desafíos y propuestas que él hizo en su excelente presentación de que todas esas iniciativas tenían un componente espacial. Las zonas de inundaciones ocurren en un lugar. Los planes de gestión de riesgo se plantean desde el territorio. La zona de evacuación también. Todas esas medidas de adaptación tienen un soporte geoespacial. Se representan con mapas. Entonces, por eso, este tema de la información geográfica se ha discutido mucho, pero a medida que vamos avanzando en la República Dominicana con la nueva tecnología, nuevas personas que se capacitan tanto en las universidades locales como en el exterior, se van generando nuevos conocimientos. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. ¿Qué aporta, qué valor socioeconómico tiene la información geográfica, especialmente para la gestión de riesgo y el desarrollo sostenible? Bueno, para todo, mi nombre es Gregorio Rosario, tenemos mi correo por acá y estamos a la orden. Aquí vemos, en esa dinámica de hacer esta presentación un poco interactiva, vemos la perspectiva de usuario de YouTube en un encuentro que tuvimos y decían, bueno, que informaciones como el catastro, un vuelo fotogramétrico, que el catastro sea multipropósito. Las informaciones hoy día de carácter geográfico son de uso común. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo pide una comida utilizando Uber Eats o cualquier otra empresa, pide un taxi. Hoy día las personas estamos muy, muy involucradas con todo lo que es
la cartografía en el día a día. Así que estudios han determinado que más del 80% de la información que generamos con nuestro celular, cuando vamos a una tienda, tiene un componente espacial. Es decir, uno va dejando una huella en el territorio de los lugares que va desplazándose en el día a día. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar ese recurso de información? ¿Cómo podemos darle mayor participación a la academia, mayor participación al sector privado, a la ONG, a los centros de investigación, para que aporten soluciones y sean parte más, un componente más esencial en las soluciones de información geográfica que aporten a la gestión de riesgo y al desarrollo sostenible? Aquí vemos, de nuevo, enfatizando, volveré a esa pregunta retórica inicial, diciendo que todo ocurre en algún sitio. La nueva ola de acreción de datos, porque todo el mundo tiene información, todo el mundo toma una foto, manda un tweet, publica una foto en Instagram o cualquier plataforma de redes sociales, y todo eso va dejando una información georreferenciada. Entonces, el volumen de información es amplio, las fuentes de información son diversas, los fenómenos y los requerimientos de los usuarios también son cada día más complejos. Entonces, manejar esa información y sacarle provecho es un reto, tanto para todos los sectores, los productores, así también como los usuarios. Vemos algunos beneficios de la información geográfica para el usuario final, y vemos que un gran mercado de 300 y pico de millones de dólares al año. Este es un reporte que hizo en el 2020 la empresa Alfabeta, y hablaba de que uno de los mayores beneficios que las personas identificaban de la información geográfica era precisamente la reducción del tiempo de viaje. La gente va de un lugar a otro, va a un país, ya no necesita tener un mapa de papel parado en una esquina leyendo hacia dónde va, sino que con una aplicación puede planificar su viaje y puede desplazarse libremente. Pero no solo hoy día se habla de los mapas o la localización en exteriores, sino con... También se habla de la localización en interiores. Con mucha gente pasa bastante tiempo en los malls, los centros deportivos, las tiendas, los aeropuertos. Hoy día también se necesita tener localización interior para ser más efectivo y ahorrar tiempo. Así que el negocio de la información geográfica anda por los 400 billones de dólares al año para 2006. Y eso ha ido creciendo, y la pandemia fue... una muestra de qué tan importante ha sido la localización, la movilidad. Entonces, todo esto va a impactar la sociedad y va a reducir el tiempo que uno dura en el tránsito, cómo se crean nuevos negocios y al final va a impactar en la sociedad. Vemos cómo ha ido la evolución del Internet, la evolución de la computadora, la evolución de las tarjetas gráficas, la tarjeta de sonido, no solamente es mapas. Vemos que el Internet y otras ciencias han aportado a las tecnologías geoespaciales y en su conjunto a la sociedad. Así que la evolución de Internet juega un papel fundamental. La realidad virtual, la miniaturización, cada día los sensores son más pequeños, más baratos, y todo eso impacta de manera directa en que nosotros podamos disponer de más información. Luego se está necesitando mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento. Entonces ahí viene la computación en la nube, los drones, que cada día los drones son más pequeños. Y en el caso de los desastres, vemos que nos permite, tenemos sensores que se adaptan a cada una de las necesidades. Si tengo un volcán, bueno, puedo utilizar un avión. Si tengo un deslizamiento, voy con un dron. Si tengo una inundación, puedo también utilizar un dron submarino para ver si explorar si hay alguna persona sumergida en el agua. Entonces, esa disponibilidad de sensores, el costo, la velocidad de Internet, todo esto ha contribuido a que podamos contar con una mayor capacidad de tanto de colección de los datos como de almacenamiento, así como procesamiento y visualización. Entonces, en este momento quiero presentarles a ustedes algunas iniciativas innovadoras que han ido avanzando en la República Dominicana y que son de conocimiento de muchas personas, pero es bueno resaltar que hemos ido avanzando. En el caso de la gestión de riesgo, tenemos
En la defensa civil, la Comisión Nacional de Emergencia, tenemos el Sistema Integrado Nacional de Información. ¿En qué consiste esto? 15 instituciones del sector público se unen en formando un gran nodo de información en cual se comparte información para, la, para que los tomadores de decisiones puedan proponer acciones en caso de un desastre o una emergencia. Esto es una iniciativa que básicamente lo que busca es incrementar la interacción, el intercambio de conocimiento entre actores que hasta el momento son públicos del sector gubernamental, pero todo esto orientado a generar conocimiento para la gestión del riesgo. Aquí vemos el portal, el portal del CINI, del Sistema Integrado Nacional de Información. Ustedes pueden ver su página web y ahí usted va a encontrar un diccionario, un catálogo de información georreferenciada, de conocimiento que está disponible para el público. Así también tenemos la infraestructura de datos espaciales del Instituto Geográfico Nacional. Igual, ¿qué es una infraestructura de datos espaciales? Un conjunto de conocimiento, de recursos, de nodos, de redes, de protocolos que ayudan al intercambio, a la visualización, a descarga de datos para la toma de decisiones, especialmente en temas de desarrollo territorial. El Instituto Geográfico Nacional es parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Aquí podemos ver, si usted entra a esa plataforma, vemos que la República Dominicana está disponible para todos una gran plataforma de intercambio de información y que ustedes como usuarios, como academia, como centro de investigación puedan hacer uso y también proponer, ¿no? Con nosotros como usuarios podemos proponer que si no hay una información, que la cuelguen, que la compartan. Entonces ahí usted no tiene que ir a la institución pública a solicitar la información, sino simplemente usted procede a descargarla. Así también tenemos en la jurisdicción inmobiliaria, el Poder Judicial, también tiene un servicio de localización de inmuebles por designación, posición catastral. ¿En qué consiste esto? Bueno, que usted ya no tiene que ir a la oficina a hacer una consulta básica, sino que usted entra a ese sistema y usted puede tener información. En la plataforma de servicio en línea del gobierno también tiene información referenciada del Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Geológico Nacional, la Autoridad Nacional Marítima. Todos son instituciones que producen información y están en la disposición de compartirla. Aquí vemos el mapa interactivo de la pobreza de la ONE. Vemos, como le decía inicialmente, todo tiene una componente espacial. Todo tiene una componente espacial. Aquí vemos que en esta ventana, esta slide, estamos presentando informaciones del censo 2010. Ahora, el gobierno dominicano, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística están precisamente conformando el Consejo Nacional del Censo, que se va a hacer en el 2022. Pero el primer paso que se hace hacia el censo es precisamente la actualización de la cartografía censal. Es decir, nuevamente, el 80% de la información que se genera a nivel público, a nivel privado, tiene un componente espacial. Aquí vemos el servicio geológico, también podemos visualizar este enlace que nos permite tener toda la información geocientífica del territorio nacional. Ahí tenemos los procesos activos geológicos, el mapa geológico, el mapa geomorfológico, el mapa de deslizamientos y demás. Aquí esto es un trabajo que hicimos en la comunidad de Tamboril, en la provincia de Santiago, en Santiago de los Caballeros. ¿Y qué hicimos ahí? Hicimos un levantamiento cartográfico probando una metodología de captura de información rápida con drones. ¿Qué se quería probar? Se podía probar que en un momento determinado se podía contar con esta tecnología para generar información de alta resolución en lugares donde exista poca información. ¿Pero qué resulta? Las instituciones del Estado se cuentan con información, pero en un momento de desastre todo cambia y hay que ir con nueva tecnología o la tecnología disponible a poder levantar información del estado de situación del lugar afectado, del lugar impactado. Entonces, esta tecnología hay que probarla de antemano para poder saber desarrollar una metodología y un protocolo que cuando sean necesarias, el flujo de trabajo y el entendimiento que tengan que tener todos los actores esté definido y clarificado. Así también vemos la iniciativa del MEPID a través de su Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, que por allá por 2010
estuvo realizando unos levantamientos en 5 municipios para el tema de la infraestructura crítica para la gestión de riesgo. Visto esto, visto que la información geográfica es una realidad, las tecnologías, los servicios que brinda, que están disponibles tanto en el sector público como en el sector privado, la academia, podemos resaltar también la iniciativa que tiene INTEC con su observatorio de cambio climático. La UNFU tiene, por ejemplo, la carrera de geomática, la UAS tiene la carrera de agrimensura, la Pucamaima creo que también tiene la carrera de agrimensura. Es decir, que existe una oferta de instituciones de investigación, ¿no?, y de educación superior en este ámbito. Hay otras universidades que también tienen la carrera de agrimensura, geomática y demás. Entonces, en ese sentido, hicimos una investigación en el 2021 en el cual queríamos indagar sobre el estado actual de la geomática y el ordenamiento territorial en la República Dominicana. Esta encuesta, participaron 203 personas, de esas la mayoría del sector privado, universidades y el gobierno, en su mayoría eran agrimensores, profesionales de la geomática, gestión de riesgo, así como personal de proyecto, con experiencia variada, pero mayormente mayor de 1 a 5 años y también seguido por profesionales de más de 15 años de experiencia. Es decir, teníamos una muestra representativa de lo que es los profesionales de la República Dominicana en cuanto a la experiencia. Y cuando le preguntamos a estos participantes de qué era necesario para ordenar exitosamente el territorio, y la mayoría contestaba en el orden de necesitar más cooperación y liderazgo institucional, así como una mayor capacitación de recursos humanos. En cuanto a los proveedores de información cartográfica, la mayoría entiende que su proveedor de información geográfica es el gobierno, seguido por el sector privado, las universidades, ONG. Ese es el mercado de los grandes productores de información geográfica en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál era el mayor cuello de botella para que esa persona pudiera utilizar o desarrollar la información geográfica en la República Dominicana? Y vimos que el componente político sigue siendo un factor determinante. Asimismo es en toda la región del Caribe y América Latina. Los aspectos financieros es otro segundo componente, así como la competencia de recursos humanos. Para un ordenamiento efectivo del territorio en República Dominicana, nuevamente el factor político, un tema legal, ¿no?, de la legislación, tema tecnológico, así como financiero. Cuando preguntamos por el beneficio, ¿qué beneficio pudiera la información geográfica aportarle al Estado Dominicano, a la sociedad, ¿no?, veíamos que aportaba a una mayor efectividad en la creación de políticas públicas, así como mejorar la calidad de los procesos. Y esto redundar asimismo en una simplificación de procesos en la administración pública. El intercambio de información geográfica tiene que suceder. Aquí estamos hablando un poquito del modelo de negocio, cómo se va a financiar, quién paga. Y la mayoría de estos profesionales abogan por la información de forma gratuita. En el sector privado, entonces ya hablan más de un beneficio de ahorro de costo, de tiempo, una mejora en la entrega de servicios, nuevas oportunidades, nuevos negocios que se pueden crear con información geográfica. La disponibilidad de datos producidos por el gobierno del sector privado tiene que ser, es decir, este intercambio de información público-privado, esa relación, ¿cómo debería ser? Bueno, igualmente que a los ciudadanos de manera gratuita, otros abogan por un precio, al precio integral del costo, así como al precio del mercado. En cuanto a la fuente de información del sector privado, si consideran que puede ser puede ser más efectiva que la información que provee el gobierno, dice que sí, que está de acuerdo. De hecho, hay iniciativas así como la de Google, la de Waze, la de Google Maps, que son iniciativas privadas y la mayoría de ciudadanos la utilizan. Entonces, ahí también hay un dilema de qué tan útil es la información que se está generando en el sector gobierno. Hay un nuevo dilema ahí que hay que seguir investigando.
Entonces, el beneficio a la ciudadanía, vemos una mayor transparencia y confianza, mayor participación pública, seguido de una contribución al desarrollo. En este punto quiero resaltar que siempre se dice que la información es poder, pero la información va a ser poder, se está discutiendo, ¿no?, a nivel internacional, cuando la mayoría de los usuarios, de los ciudadanos, tienen acceso a ella. Cuando la mayoría de ciudadanos la utiliza y entienden el beneficio socioeconómico y de vida personal que puedan obtener de esa información. Cuando se logre eso, entonces la información va a ser poder. La gente acceda a la información, que la gente la utilice y sepa sacarle un provecho, ¿no? Sepa sacarle, esté consciente del beneficio de este recurso para la toma de decisiones. Algunas recomendaciones a partir de nuestra experiencia. Primero es, vamos a vacunarnos, ¿no? Si faltara alguno con la tercera dosis, primero hay que vacunarse. Segundo, en este ámbito de la información geográfica, muchos municipios, muchas provincias, no vamos todo a la par. Entonces, la computación en la nube puede facilitar grandemente a que esos lugares que no están, que están todavía un poco detrás, puedan tener acceso a grandes volúmenes de datos a un muy bajo costo. Mejorar las bases de datos, que la información sea confiable, así también acuerdos con el sector privado para establecer colaboración. En el caso de la gestión de riesgo y emergencia, los acuerdos deben de hacerse de antemano para incrementar la confianza en el manejo de la información, los derechos de propiedad intelectual de la información, clasificar la información sensitiva, el marco de trabajo intergubernamental, todavía es necesario formar acuerdos en instituciones públicas y que respeten esos acuerdos, que la información efectivamente se comparta, establecer estándares de calidad, es muy necesario que la información esté disponible, útil, ¿no?, útil e interoperable para que el usuario tenga una experiencia positiva al momento de utilizar los mapas, las capas, los software que brindan el sector público, el sector privado, la capacitación avanzada de recursos humanos. Las universidades están haciendo un gran esfuerzo, el gobierno debería de invertir más recursos en la capacitación de recursos humanos de forma ya especializada. Hay muchos agrimensores, muchos ingenieros, pero el nivel de maestría, el nivel de doctorado todavía falta mucho camino por recorrer. Aquí quería cerrar esta presentación comentándoles que vamos en esta semana a publicar un libro. Este libro se llama, basado en nuestra experiencia aquí en la República Dominicana, de requerimientos de usuario de información geográfica para la gestión de riesgo de desastre. Se va a publicar ahora en diciembre de 2021. Es parte de los resultados de un proyecto de investigación que lidero con el Servicio Geológico y el auspicio del MESIT. Y bueno, este es un servidor, Gregorio Rosario, quedo a la orden para cualquier pregunta y siempre agradecido de la red, del foro, de todas las universidades que han participado en este espacio, por invitarme, por compartir tantos conocimientos interesantes sobre nuestro país, sobre el cambio climático, sobre el desarrollo sostenido. Y bueno, muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, pues un aplauso para el doctor Rosario con esta exposición que ha sido el complemento perfecto para este año en el foro ambiental de nuestra red Raudo. Este año, con miras hacia dónde vamos a caminar en los años siguientes, ya de hecho estamos preparando el próximo foro y todavía no hemos terminado este año. Los temas este año están bastante crujientes, estamos muy contentos. Estamos aquí viendo que ya se están generando algunas preguntas para usted, doctor. Vamos a ver las participaciones. Este tema ha sido muy impactante, ha sido muy, vamos a decir, informativo acerca de todo lo que estamos preparados para buscar en este camino de la sostenibilidad ambiental. Vuelvo a retomar el título de la exposición del doctor: Información geográfica para la gestión de riesgos
y el desarrollo sostenible en la República Dominicana, por el doctor Gregorio Rosario Michel. Vamos a ver, me están levantando por aquí las manos en YouTube, en la parte de la transmisión de Ucateva. Cabe resaltar que también estamos transmitiendo a través de los canales de YouTube de UCATESI y de la UNFU. Vamos a ver, dice Leona Flex, dice, ¿cómo tuvieron el control sobre los territorios públicos con la capacitación avanzada de tecnología? Vamos a ver. ¿Puede por favor repetir la pregunta, excusa? Me dice, ¿cómo tuvieron el control sobre los territorios públicos con la capacitación avanzada en la tecnología? Ok. Una pregunta un poco curiosa, ¿no? Curiosa, pero vamos a tratar de aportar. Sí, bueno, en materia de la capacitación avanzada de recursos humanos, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece, ¿no?, unos objetivos, una línea de acción, unos ejes prioritarios, y ahí se habla mucho de la estrategia de cómo se va a formar el recurso humano. Después luego tenemos el plan estratégico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que también habla dentro de sus ejes prioritarios de la necesidad de la formación avanzada de recursos humanos. Así también el aporte de todas las universidades a nivel nacional en sus planes estratégicos, su razón de ser es precisamente esa, la formación avanzada de recursos humanos. Ahí está, por mencionar un ejemplo, el ITLA, la UAS, todas las universidades, la UNFU, INTEC, tienen programas de formación avanzada de recursos humanos, y ahí vamos, yo como académico y el equipo de investigación que yo pertenezco, siempre vamos compartiendo los resultados de las investigaciones, hemos hecho publicaciones, las compartimos, ahora acabamos de escribir un libro sobre gestión de riesgo e información geográfica. Y hacia ahí vamos, la República Dominicana va creciendo y es el resultado de todo el esfuerzo de todos los actores del sector educativo, del sector comercial, del sector empresarial. Y bueno, gracias por esa pregunta curiosa. Excelente, muchas gracias, doctor, por la contesta. Están los muchachos con inquietudes. Estamos viendo que uno de nuestros miembros también tiene una pregunta para usted. Vamos a esperar un momentito para ver si lo logramos incluir en esta transmisión. Vamos a aprovechar para retocar este tema, doctor. Cuando estamos hablando acerca, porque usted sabe que en mi caso, por ejemplo, diríamos, bueno, uno dice geográficamente y podría uno estar geográficamente perdido, vamos a decirlo de manera figurada. Hay una, ¿cómo le explico? ¿Habría algún planteamiento? ¿Hay instituciones que están trabajando esto? ¿Hay miras de un cambio, de una mejora, de participación, de trabajo en conjunto? Sí. ¿Hay planteamientos? Sí, sí, muy, muy... Más curiosa la pregunta, más curiosa, pero interesante, de verdad que sí. Mira, ahora mismo, la institución, aquí hay varias instituciones que se encargan de manera oficial del tema de la cartografía. Cuando hablamos de cartografía, tenemos que hablar de cartografía base y cartografía temática. La cartografía base va el Instituto Geográfico Nacional. Ahí crean toda la información de uso común para todas las aplicaciones. Entonces, la cartografía base, la que conocemos todos, está elaborada 1 a 50 mil, a una escala de 1 a 50 mil, y se hizo por allá hace muchos años, hace unos 20, 30 años. Ahora mismo esa institución está enmarcada en un proceso de elaborar toda la cartografía nacional a una escala de mayor detalle, algunos 10.000, creo que para 1 a 5.000 para el caso, para la parte urbana, y 1 a 25.000 para la parte rural. Eso es una noticia muy importante, porque para poder avanzar
como sociedad necesitamos conocer nuestro territorio. Y el gobierno, a través de esta institución, del Instituto Geográfico Nacional, se está encaminando hacia allá, hacia el futuro, ¿no? Y luego tenemos el Instituto Geográfico Universitario, así también tenemos el Instituto Cartográfico Militar. Ahora bien, en la parte temática, ya no cartografía base, entonces tenemos las instituciones geocientíficas. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, genera información georreferenciada, esa información georreferenciada se convierte en mapas, y todo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, todos los ministerios elaboran información y la comparten con el Instituto Geográfico Nacional. Así que hay buena noticia en que la República Dominicana se está encaminando a actualizar toda su cartografía nacional. Excelente, lo que quiere decir que la pregunta era curiosa, pero bastante informativa. Sí, sí, sí. Me sacaste este dato ahí. Salió ese dato ahí de tu pregunta. Yo lo estaba escuchando y veía que usted no me estaba dando esas informaciones de cómo nos estábamos actualizando, pero es bueno saberlo. Es bueno saber que hay un trabajo continuo hacia la preparación de que haya pues una actualización en la cartografía de República Dominicana y que podamos seguir recabando informaciones necesarias para todo este trayecto que viene a ser un conglomerado de las tres exposiciones que tuvimos en la mañana y tarde de hoy. Y agradecemos nuevamente su participación, doctor Rosario, que en esta mañana nos acompaña con la última exponencia del Foro Raudo. Vale destacar, antes de que hagamos las reflexiones finales, agradecer a UCATESI, quien ha sido este año nuestra sede en este foro de cambio climático y sostenibilidad ambiental. Agradecemos también a UCATEBA por habernos facilitado sus plataformas tecnológicas, YouTube, Facebook, todos los medios donde se ha transmitido. También agradecemos a UNFU, que nos está transmitiendo también a través de su canal de YouTube. Y vamos a mencionar las universidades que están formando parte de Raudo actualmente, y entre ellas está la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, está la Universidad Católica Santo Domingo, mi casa, está la Universidad APEC, UNAPEC, Universidad Iberoamericana, UNIBE, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Universidad Central del Este, UCE, Universidad Abierta para Adultos, UAPA, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Esas son las 13 universidades que forman parte de la Raudo actualmente. Si se nos quedó alguna, pues intégrese este año para que forme parte pues, del foro que estaremos trabajando para los finales del año que viene, que vendría siendo nuestro 11º foro anual de la red ambiental de universidades dominicanas. Y sé que por ahí tenemos unas reflexiones finales de parte de nuestro admirado y siempre querido, el licenciado Sigfredo Rodríguez, quien forma parte de la Raudo desde sus inicios, ¿verdad, Sigfredo? Cuando nos recibiste por allá en la universidad, muy agradable todo el ambiente, el trabajo que se está realizando por allá, creo que fue en UTECO que nos recibieron, Sigfredo, ¿verdad que sí? Así es. Sigfredo es un especialista en gestión ambiental y representante de UTECO en este encuentro, y nos va a llevar a través de todo el encuentro que hemos tenido en esta mañana para hacer unas reflexiones finales, y vamos a escuchar a Sigfredo. Sigfredo, te damos la palabra. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, quiero saludar al doctor Alvin Rodríguez, quien con empeño dirige la Red Ambiental de Universidades Dominicanas Raudo,
y que me honro acompañarle como vicepresidente. Saludar también a la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, quienes en esta ocasión asumieron la organización del 10º Foro Ambiental de la RAUDO bajo el lema de Cambio Climático y Sostenibilidad. A todo el equipo que asumió con sobrada responsabilidad esta organización coronada con el éxito. Destacar la dedicación, empeño y responsabilidad que asumieron Sandy Gutiérrez y Odete Varela, entre otros. Saludar además a los expositores que con profundidad y un excelente dominio exhibieron sus exposiciones. Son ellos la doctora Odete Varela, el ingeniero José Ogando y el doctor Gregorio Rosario Michel. Saludo a los académicos y estudiantes que nos han acompañado y a la prensa que de seguro se harán eco de este grandioso evento. Bien, también debo saludar a Jason de Ocateva, quien gestionó esta plataforma para la transmisión, y las demás universidades que se han unido a estas universidades a través de YouTube. Señoras y señores, brevemente quiero reflexionar sobre este evento del que aseguro que no podía ser más certera la sabia escogencia del tema para este 10º foro de la RAUDO, titulado Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental. Esto así porque el cambio climático es el tema de mayor preocupación ambiental por todo lo que conocemos y que es necesario señalar y que no es necesario señalar ahora. Tema preocupante por su amenaza a la propia existencia de la humanidad, quien de manera increíble es la mayor responsable de los males que acontecen en el planeta por el cambio climático. Aunque pienso que no todo está perdido, mientras existan organizaciones que como la RAUDO no solamente trabaja la sostenibilidad ambiental de las universidades dominicanas, sino también la sostenibilidad del planeta. Todo no está perdido mientras existan organizaciones que como la RAUDO organicen eventos con temas tratados con tanta profundidad como los expuestos en este foro, los cuales constituyen una respuesta contundente hacia una esperanza de mitigación y adaptación al cambio climático, y a ello han respondido los temas conocidos hoy, como fueron producción y usos del biocarbón, importancia de la identificación de los impactos ambientales y adaptación al cambio climático, e información geográfica para la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Como podrán entender, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental del planeta debe enfrentarse primero con la principal arma, que es la educación, y con ella ir creando conciencia de que el planeta Tierra es la casa de todos, el cual debemos cuidar. Y termino esta breve reflexión con esta frase: el clima está cambiando, nosotros también deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu participación. Agradecemos que hayas tomado de esa agenda tan apretada que tienes en UTECO para compartir con nosotros en la mañana de hoy y hacer esta reflexión, haciendo ya pues un cierre en este foro ambiental de la RAUDO 2021. Y vamos a pasar a una parte que a mí particularmente me emociona mucho, y es, tenemos un video preparado de la RAUDO para que conozcan todo el trabajo que se viene realizando, para que vean de qué se trata todo lo que hacemos en la red, para que en general los estudiantes puedan motivarse
a formar parte de los proyectos que siempre se están llevando a cabo en las universidades a partir de lo que consigue, lo que tramita la Red Ambiental de Universidades Dominicanas. Vamos a pedir que, por favor, comencemos con la transmisión de este video. ¿Estamos listos? Vamos a ver si nos ayudan con el audio. Bueno, como estamos teniendo un pequeño problema con el audio, vamos a dejarles saber que lo que están viendo ha sido básicamente pues, todo el proceso que ha llevado la Red Ambiental de Universidades Dominicanas desde el 2012. Ahí ven quienes han sido miembros de la red desde entonces, ven personas como en este momento Rosaura Pimentel del INTEC, que nos compartía su experiencia en la red, en los trabajos que se han estado realizando. Una de las acciones de Raudo más importante es el contacto con la Comisión para el Cambio Climático en la formación de profesores de las universidades para que luego sirvan de multiplicadores en otras instituciones y en su misma institución. Dando pasos en concreto, entrenamos a los docentes en materia de cambio climático en coordinación con el Consejo de Cambio Climático y auspiciados por la Embajada de Estados Unidos.
La última actividad de Raudo en la que participé fue realmente muy provechosa sobre cambio climático a cargo de la profesora Miquela Isu, y ella demostró además que está preocupada por los asuntos que van más allá de la ciencia, asuntos de naturaleza ética, de conservación, de energía, y de que se produzcan realmente cambios en el manejo de la energía en nuestro país. Y es así como ya trabajamos en la construcción de un observatorio climático para apoyar en la toma de decisiones a entidades públicas, privadas, así como la sociedad en general. El Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia cuenta con la participación de Raudo y articula esfuerzos de la sociedad civil y la academia en temas de cambio climático en el contexto dominicano y caribeño. Se propone entregar información para habilitar a las comunidades a reducir el riesgo climático. A la fecha, Raudo ha realizado 3 foros con diversos temas de importancia ambiental y de sostenibilidad. El primer foro, Salud y Medio Ambiente, celebrado en el 2012, contó con la presencia del doctor Jean-Rémy Dave Guinaraes, biólogo marino, quien expuso el caso de una grave contaminación con mercurio en la Amazonía, entre otras variantes del tema. En el segundo foro, Sostenibilidad Ambiental en Campus Universitarios, en noviembre del 2013, el doctor Javier Benayas, de la Universidad Autónoma de Madrid, dictó una videoconferencia titulada Universidades como referentes de la sostenibilidad, en la que estuvieron presentes rectores de varias universidades. Y en el tercer foro, en el 2014, el licenciado Manrique Arguedas, de la Universidad Earth de Costa Rica, presentó los logros obtenidos del proyecto de indicadores de evaluación de la sustentabilidad en universidades latinoamericanas. En suma, es una prioridad de Raudo fomentar la creación de espacios para que las universidades capaciten y den respuestas científicas a los retos medioambientales de este siglo, a la vez que mejoran su propia gestión ambiental en sus campus. En Raudo hemos creado lazos de amistad y confraternidad entre nuestros miembros que posibilitarán alcanzar mayores metas a favor del medio ambiente. Raudo, trabajando por la sostenibilidad ambiental. Qué emoción para todos los miembros de la red haber visto este video para recordarnos desde el año 2012-2013 haber estado presente en este trabajo que se viene realizando hace tantos años. Para mí, verme en todas esas fotos, qué emoción. Agradecemos a todos ustedes la participación que nos han brindado en esta mañana y esta tarde de hoy. Con esto damos un cierre formal a nuestro 10º Foro Ambiental Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental 2021. Este año fue llevado a cabo de manera virtual, y agradecemos no solamente a ustedes, nuestros acompañantes y videntes de las transmisiones, sino que también a nuestros miembros de la red, y de manera muy especial a nuestra sede de este año, UCATESI, a nuestros transmisores de este año, UCATEBA, a nuestros retransmisores de este año, UNFU, y las diferentes universidades que nos acompañaron, que nos dieron su apoyo, que han estado integrados en todo este proceso, a la doctora Valera, al doctor Ogando, al ingeniero Ogando, le he cambiado ese título, y pues a Cifredo, que nos acompañó, al doctor, también a nuestro rector de UCATESI, al reverendo padre Sergio de la Cruz,